Buenas tardes, soy Mónica Delin, directora de Proactivo. Estamos reunidos esta tarde para tratar la mesa redonda. ¿Puede la MAPFRE abastecer a la Joyería Nacional? Esta temática es de mucha importancia para la productividad de nuestro país, por lo cual agradecemos a ADEX por su participación y por auspiciar esta mesa redonda, asimismo a la Cámara de Comercio Canadá-Perú por su importante apoyo. Igualmente a los expositores y panelistas, así como al público presente. Para explicarles un poco la dinámica de la mesa, consta de tres rondas. La primera ronda van a ser las exposiciones del señor Julio Pérez, segundo vicepresidente de ADEX, el señor Diego Llosa, director general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Y seguidamente vamos a tener la participación de tres panelistas, el señor José Farfán, presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería en Pequeña Escala, MAPE, y de Carlos González, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, ADEX, así como de Manuel Reynoso, segundo vicepresidente de SONAMIPE, de la Sociedad Nacional de Minería en Pequeña Escala. Tendría la segunda ronda los comentarios de todos los participantes. Cabe señalar que en la primera ronda los expositores tienen 10 minutos y los panelistas 5 minutos. En una segunda ronda, tanto expositores como panelistas tienen 5 minutos y la tercera ronda son las palabras finales del señor Julio Pérez, como una síntesis de la sesión, asimismo del señor Diego Llosa. También quiero señalar que las preguntas del público entrarán en la segunda ronda. Bueno, para iniciar esta esperada mesa tenemos al señor Julio Pérez, segundo vicepresidente de ADEX. El señor Pérez es gerente general en Arín. Es presidente del Comité de Joyería y Orfebrería de ADEX. Es gerente general en Maisha, es director en PROSEPSAC, Protección, Seguridad y Vigilancia Privada. Ha hecho un MBA en ESAN, es coach internacional, ingeniero industrial en la Universidad de Lima. Tiene la palabra, señor Pérez. Buenas tardes a todos, gracias por asistir a este evento. Quisiera poder compartir la pantalla, por favor, para empezar con la presentación. No sé si ven mi presentación. Todavía no la vemos. ¿Me han dado el permiso para compartir? ¿Ya estamos? ¿Sí? Sí, ya se visualiza, Julio. Ok, perfecto. Ok, buenas tardes. Voy a tocar un tema muy importante, creo, para los intereses de nuestro país, para los intereses de la formalización de nuestro país y para la generación de mayores puestos de trabajo y divisas que ahora más que nunca todos los peruanos necesitan. Minería y joyería, desarrollo para el Perú. Encontré esta tabla periódica hace mucho tiempo, así como nos la enseñaron en el colegio. Esta tabla tiene dibujitos y palabras, ¿no? Me llamó mucho la atención porque es bien gráfica. Si acá vamos a donde queremos llegar, que es el grupo de los metales nobles, encontramos el dibujo de una coronita y de un anillo, justo en los elementos oro y plata. Lo que dice claramente que el destino principal de estos metales preciosos, metales nobles, que son nobles porque son poco susceptibles de corroerse, oxidarse, tienen una apariencia de inalterabilidad y es por eso que se usan en la joyería. Entonces, el destino casi, digamos, automático de estos metales es la joyería.
para refrendar esto que acabo de decir, tenemos unas gráficas de datos tomados del Consejo Mundial del Oro, donde observamos claramente que en toneladas estos rayas verticales de color morado demuestran el consumo que se da al oro para la joyería. Acá lo vamos a ver más gráficamente en porcentaje, donde vemos que entre el año 2010 y 2019 más del 50% se ha destinado a la joyería. En el año pico, que fue el año 2013, casi fue un 70%, 67.9%, y el menor año fue 50.6%. Esto va oscilando. Entonces, corroboramos que el destino de la demanda mundial de oro va hacia joyería y orfebrería. ¿Quiénes son los principales países productores de oro a nivel mundial? China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú ocupaba el sexto puesto. Hoy estamos en el número 7, pero igual estamos entre los 10 países más grandes a nivel de producción de oro. Entonces, si nuestro tema es minería y joyería, veamos ahora la evolución de algunos países que exportan joyería. Los últimos 10 años, vemos estas gráficas y vemos que India, China ocupan los dos primeros lugares. Italia, que en su momento, hace 20, 25 años, tenía el primer puesto, ahora está en el puesto número 7. Todo cambia, todo se altera, ¿no? Todos se adaptan y toman nuevos mercados. Turquía también dio un salto impresionante. Indonesia es un caso que me llama muchísimo la atención y puede ser comparable a nosotros. Y acá nos encontramos en el puesto número 35. A pesar de que vemos claramente que en el 2010 exportamos 47 millones de dólares y hemos acá más que duplicado al 2019, esto ha sido un salto insuficiente, ¿no? Porque vemos otros países, como hablando de Indonesia, por ejemplo, que han crecido 10 veces más. India y China casi han duplicado, triplicado, y Turquía, que también es un caso muy interesante, más o menos 3.5 veces más de lo que era. Supongo que Diego tocará este tema a mayor profundidad, pero rápidamente vemos el potencial que tienen las exportaciones peruanas de joyería. Todos estos países acá cuentan con un tratado de libre comercio con nosotros, con Perú. Y solo vemos nuestro mercado natural, América del Norte, Estados Unidos y Canadá, acá son casi 10 mil millones de dólares que ellos importan de joyería y orfebrería, ¿no? Francia, Alemania, Reino Unido, bueno, Reino Unido ya salió de la comunidad, pero igual ya tenemos un tratado de libre comercio con ellos, también van otros 10 mil millones. Entonces acá tenemos 20 mil millones de dólares. Ahora, el sector mundial de joyería y orfebrería consume aprox en dinero 250 mil millones de dólares. Supongo que ha ido subiendo conforme ha ido subiendo el precio internacional. Entonces, ante estos hechos concretos, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestras exportaciones de joyería y orfebrería, a pesar de haber crecido en este lapso de los 10 años y ser nosotros, ¿no?, el séptimo país productor mundial, y que casi el 60% de la producción mundial de oro se destine a joyas, nosotros solo representemos en este inmenso mercado menos del 0.1% de lo que el mundo consume? Dejemos esa pregunta, ya la vamos a ir respondiendo, tratando de responder, de dar alternativas para que esto revierta, ¿no? Hablemos rápidamente del benchmarking. ¿Qué hacen otros países que no hacemos nosotros? Estoy tomando en esta gráfica los principales países que vimos en el gráfico anterior: India, China, Turquía, Tailandia. Esto lo voy a pasar un poco rápido. Ahí vemos institutos, vemos consejos de promoción de exportaciones, vemos bolsas de metales, vemos distritos industriales, miles de empresas, miles de personas laborando en el sector, ferias internacionales de primer nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo común que tienen estos países, que he pasado bastante rápido, son básicamente, diría, 3-4 cosas. Tienen un organismo que se encarga de promocionar la joyería y orfebrería. Apuestan por ese sector.
El segundo punto es que tienen otro organismo que se encarga de comercializar el oro y la plata y los diamantes o gemas, ¿no? Puede ser independiente, puede ser un organismo mixto, puede ser un organismo privado, puede ser del gobierno, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas, pero básicamente tenemos estas características, ¿no? Y las ferias que son muy, muy, muy importantes. ¿Cómo se mueve la joyería en el mundo? ¿Qué estructura tienen los canales de venta? Acá vemos 6 grandes canales. Los grandes importadores, que son los que reciben pues toneladas de joyería en el año, que son, a veces tienen un diseño muy simple, cadenas, anillos, etcétera, etcétera. Luego tenemos las llamadas big box stores, las tiendas muy grandes. Por eso, para darles un ejemplo, por ejemplo, Walmart puede ser Kmart en Estados Unidos, Carrefour, estas tiendas grandes que venden muchísima joyería. Tenemos las tiendas por departamento, digamos, un símil haciendo con Saga, con Ripley acá en Perú, o en Estados Unidos tenemos Bloomingdale's, Macy's, Sears, etcétera, etcétera. Tenemos cadenas de joyería, entre las más famosas podemos citar a Tiffany, por ejemplo, David Jurman, o una que conocemos acá, Toast, la de los hijos, etcétera, etcétera. Y hay joyerías independientes, son los pequeños comerciantes o medianos que tienen 1, 2, 3 joyerías, y estas existen pues a lo largo y ancho de todos los países donde uno exporta. Y también se vende la joyería por televisión y a través de las tiendas virtuales, que este último canal está tomando una importancia gigantesca. Ya venía creciendo, pero la pandemia ha hecho que esto se acelere, ¿no? Entonces esto es muy importante, este último canal de tiendas virtuales. Más aún, tanto las joyerías independientes, las tiendas por departamento, todos ellos se están sumando a las tiendas virtuales. Entonces esto va a crecer enormemente. ¿Cuáles son los principales elementos de valor que debe tener en cuenta la industria de joyería y orfebrería? Esto es clave, ¿no? Si no, uno no queda en el mercado, no permanece, desaparece. El precio. ¿Qué elementos contiene el precio? El costo del metal, el costo de las gemas, las mermas, aranceles, etcétera, etcétera. Cada nosotros tenemos que mejorar muchísimo, por ejemplo, en la parte logística para que este precio se reduzca, sea comparable con otro país similar al nuestro, ¿no? La calidad, esto es clarísimo. O sea, el cumplimiento de las características inherentes al producto. Si ofrecí un peso, yo ofrecí una longitud, tiene que tener tal brillo, tal resistencia y el contenido exacto del metal, pero muy importante. Hay pena de cárcel en muchos países cuando uno vende joyas debajo del quilate prometido. Esto es muy importante. El tiempo de entrega, ¿no? Hablando coloquialmente, no los podemos mecer a ellos. O sea, si nosotros le decimos tal fecha sale el embarque o tal fecha vas a recibir tu producto, tiene que ser, si no estamos fuera del mercado. Puntualidad en la entrega del pedido completo. Otros elementos de valor, el desarrollo de productos. El diseño es clave. Las empresas peruanas, por ejemplo, las más grandes, sacan diseños cada semana. Unos 20 o 30 nuevos modelos. Innovación, creatividad, y acá hay un elemento muy importante que mantiene al Perú y es reconocido mundialmente. El hecho a mano con el hecho a máquina. Esa mezcla que varios países, por ejemplo Italia, el hecho a mano, claro, tiene una alta joyería, pero estos productos a veces quedan fuera de muchos mercados, porque son muy caros. Tienen hecho a máquina, pero Perú puede mezclar el hecho a máquina con hecho a mano y saca unos productos maravillosos. La responsabilidad social, normas laborales, políticas medioambientales de seguridad e higiene, muy importante, productos amigables con el medio ambiente y la trazabilidad, justo que estamos hablando del tema de la minería artesanal. Todos los clientes del extranjero necesitan y quieren saber de dónde viene el metal. Y es muy importante este punto, o sea, es crucial, es vital, porque las auditorías a las que son sometidas las empresas
exportadoras, por ejemplo, de Perú, preguntan este tema y te piden el certificado. Entonces, si no lo tienes, se complica la situación. Y finalmente, el servicio al cliente, una información rápida y veraz, garantía, servicio pre-postventa, flexibilidad, accesibilidad. ¿Cuáles son las características de la joyería de exportación en el Perú? Rápidamente, manufactura productos de gran variedad y alta calidad. El contenido de oro y plata en las joyas se ajusta a los parámetros internacionales. Hay un trabajo directo entre diseñadores propios y diseñadores de los clientes. Esto es clave. Todos buscan novedad. Hace mucho tiempo pedían muchos kilos de lo mismo. Ahora piden pocos kilos de diferentes productos. Entonces, uno tiene que adaptarse a eso. Personal altamente capacitado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque toda la nueva tecnología que se adquiere, el personal tiene que ser capacitado. La capacitación se da de diferentes formas. Vienen los técnicos a Perú o las empresas de joyería envían a sus técnicos al extranjero. Y también en las diferentes ferias o misiones tecnológicas ocurren estas capacitaciones. Capacidad para responder a exigencias y especificaciones en los tiempos de entrega. Súper importante. Y la capacidad para enfrentar grandes volúmenes de producción. La adquisición de insumos de alta calidad se hace de manera formal en el mercado nacional. Tiene acceso, ¿no? Tenemos acceso al sector financiero del país y a las líneas de crédito según la negociación y las garantías que pone cada empresa. Se invierte anualmente en maquinaria y equipo última generación. Ahora están muy de moda las impresoras 3D. Algunas empresas, el Senati tiene una impresora de 3D chiquita, por ejemplo, y algunas empresas compraron unos modelos. Ahora, la velocidad con que va el cambio es absolutamente increíble, porque las impresoras de 3D ahora tienen una capacidad muchísimo más grande, son más rápidas, la resolución es mucho mejor, etcétera, etcétera. Máquinas de soldadura y corte láser. El láser se usa mucho ahora en joyería y tecnología robótica para ensamblar las piezas. Asociatividad con pequeñas empresas formales, tanto en Lima como en provincias. Las empresas grandes generan la inclusión de artesanos y joyeros en la cadena formal. Esto es importante y esto siempre lo decimos en los foros y en los congresos. ¿Por qué es importante? Porque algún día queremos que estos artesanos y joyeros sean grandes, o medianos o grandes, ¿no? Para que crezca y el sector se fortalezca y crear más empleos. Asistencia a eventos y ferias internacionales relativas al sector, un trabajo muy cercano con organismos promotores de las exportaciones como con Perú, los gremios y las oficinas comerciales en el extranjero. En comparación, la joyería tradicional local en el Perú, ¿qué características tiene? La calidad de los productos que manufactura tienen un rango variable, no son tan estándares. Entonces es un tema que hay que mejorar. Se abastecen de insumos mediante intermediarios en pequeña escala. Está orientado a segmentos socioeconómicos medio y alto y al turista extranjero. Es importante. Posee talleres con infraestructura insuficiente y la tecnología no está tan actualizada. Tiene dificultades para acceder al financiamiento, la capacidad gerencial se necesita mejorar, así como la administrativa, y la productividad es baja. Cuentan con una capacidad de producción que a veces no permite acceder a los pedidos que se necesitarían, porque a veces viene un cliente y le dicen, bueno, dame 500 piezas de esto, ¿no? Y dicen, yo puedo hacer solo 20. Entonces ahí funciona la asociatividad, o las empresas grandes con las chicas pueden hacer ese match y atender el pedido. Y trabaja en nichos de mercado. Acá se maneja mejor, porque son productos más elaborados, con más detalle, digamos, más artesanales, pero hay nichos para todo. Esto es clave acá, justo en esta presentación. ¿De qué modalidades se aprovisiona la joyería en el Perú? Tenemos 5. Admisión temporal y o importación. El joyero recibe el envío físico del metal. Es una operación costosísima, implica gastos de flete, seguros y agentes aduanales. Y esto es lo que está pasando ahorita en el Perú. Han ingresado desde fines del 2019 hasta, este dato es hasta julio o agosto, no recuerdo bien, más de 2.400 kilos de oro, ¿no? Si somos el séptimo país productor mundial, estamos trayendo oro de afuera. Entonces, la aduana se pregunta por qué está ingresando tanto oro de afuera y digo, oye,
no se puede obtener acá. El swap, el cliente provee de oro nominalmente al joyero, pero es el productor local, el minero, ya que hemos estado trabajando exitosamente con la compañía minera Pormales, esto es un punto a resaltar, que han ayudado muchísimo al sector, entregan el oro físico al joyero. La operación es certificada por un banco extranjero y no local. Este mecanismo estaba funcionando y por eso el creciente abastecimiento y el crecimiento del sector. Lo que pasa es que ahora los bancos ya no quieren certificar estas operaciones y este swap ya no funciona. Entonces esto es duro para nuestro sector, ¿cierto? Otra forma de aprovisionamiento de oro es el acopio de mineros artesanales, donde el joyero le compra a los pequeños productores el metal en los lugares de extracción. Y también hay una venta de parte de refinerías y cajas, la Caja Metropolitana, Caja Huancayo, que tienen el negocio pignoraticio, ya rematan las joyas, se refinan y se venden. Y no hay que dejar de mencionar el oro ilegal, que todos sabemos que el oro ilegal va a Bolivia o se comercializa acá, y acá el joyero informal adquiere el metal a los proveedores de la minería ilegal y la comercializa informalmente. Y esto es un círculo vicioso, porque al yo obtener el oro informalmente o ilegalmente, esa joya también la vendo informalmente. Entonces el dinero que recibo por la venta de la joya otra vez va a la compra del oro ilegal y así seguimos en el círculo vicioso hasta que no se arregle. Entonces, para ir terminando, ¿qué nos falta para ser un sector de clase mundial? Siempre me preguntan, ¿quieren la buena noticia primero o la mala? Yo siempre digo, dame la mala primero. O sea, ¿qué nos falta para ser un sector de clase mundial? Como vimos en el benchmarking de los otros países, un organismo que reúna a los principales actores, establezca los objetivos, planifique los pasos a seguir y ejecute y controle lo planificado. Y acá se llama la Mesa Ejecutiva de Joyería Orfebrería. Y esto con voluntad política se soluciona. El PRODUCE ya presentó el oficio formal al Ministerio de Economía y Finanzas para implementar la Mesa Ejecutiva de Joyería Orfebrería y todos los actores estamos esperando ansiosamente ya la implementación de las mesas, ¿no? Acá deberíamos entrar todas las empresas grandes, medianas y pequeñas del sector joyero, los organismos gubernamentales, los ICE, los gremios, las instituciones, las universidades, las empresas mineras, grandes, medianas, pequeñas, los mineros artesanales y todos para resolver este tema y hacer que este sector se fortalezca, ¿no? ¿Qué nos falta? Reducir la altísima informalidad a nivel de mineros, pequeños fabricantes y artesanos. El joyero artesano informal ingresa en un círculo vicioso, como lo mencioné anteriormente. Generar políticas para el abastecimiento continuo y transparente de materia prima. Acá viene el swap. Hay que arreglar este tema del swap. Hay que regularlo de una vez, que estamos trabajando cercanamente con Diego ese tema, y modificar la ley del IGB posteriormente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que incluya una normativa que permita que los productores y comercializadores mineros puedan compensar de alguna manera ese IGB. ¿Por qué los mineros no quieren vender el oro formal acá en Perú? ¿Por qué? Porque no pueden recuperar ese crédito fiscal. Entonces lo único que le queda es exportar ese oro. Cuando funcionaba el mecanismo swap, ahí sí lo podían, podían abastecer a las empresas joyeras. Pero al no funcionar, ya no les queda otra que exportar. Entonces hay que arreglar este mecanismo SOA primeramente. Y asimismo, modificar el impuesto que se cobra a la minería artesanal y estandarizarlo en 1.5 por todo concepto. Esto es muy importante y supongo que ya tendremos tiempo de hablar sobre ese punto. Crear un organismo para la comercialización de metales preciosos con el fin de apoyar a la industria privada. Esto lo tienen otros países y esto es clave. Hay que certificar ese oro a través de este organismo, para que las empresas joyeras no tengan ningún problema posteriormente con el origen de este oro. Ampliar sustancialmente los programas de capacitación, posibilitar a la microempresa el acceso a maquinaria y equipos que se adapten para elevar su productividad, y reforzar la asociatividad que sí existe, pero hay que reforzarla y crear más cadenas de valor. Pero, ¿qué tenemos? No todo es malo. ¿Qué tenemos? ¿Qué sí tenemos? Producimos en cantidades suficientes los principales metales para el sector joyero orfebre. Oro, plata, cobre y zinc en abundancia. Tenemos acuerdos comerciales con los países más grandes importadores de joyería. Contamos con oficinas comerciales que sí promueven las exportaciones.
hay que incidirlo más en estudios de mercado más precisos y en los canales de distribución. Tenemos AgroPerú, que apoya a las bonaferias internacionales. Tenemos tres sitios de joyería en Cajamarca, Catacao y Arequipa. Hay que reforzar su influencia y mejorar la coordinación con las empresas y reforzar también la influencia de la carrera técnica de joyería en el Senado. Tenemos acceso al programa Innovate Perú. Muchas empresas no saben que existe este programa, pero el gobierno tiene los recursos para establecer misiones tecnológicas y emprendimientos a estas nuevas empresas que ayudaría mucho. Tenemos gremios que cuentan con los respectivos comités de joyería y orfebrería, como son ADEX, la Sociedad Nacional de Industrias y la Cámara de Comercio. Tenemos congresos internacionales de joyería, ya vamos en el quinto, y acá es súper interesante, justo ahora vamos a hablar de eso al final, ahora es libre y va a ser virtual, entonces puede entrar todas las personas que requieran, y hay expositores de todo el mundo. Y hemos recibido, gracias a las misiones tecnológicas que hemos realizado, en donación una planta para tallar y pulir gemas peruanas que estará al servicio de todas las empresas. Esto ha venido de parte de Turquía. Va a estar en la Universidad de San Marcos y una vez que se regularice el tema, vamos a poder ir todas las empresas grandes, medianas y pequeñas a solicitar estos servicios. Y no por ser lo último, es lo más importante, es la tradición milenaria joyera y orfebre. Eso lo tenemos de siempre. Y muchas joyas peruanas se han vendido en el extranjero haciendo alusión a esta tradición, haciendo alusión a las culturas peruanas, pero diseñando los modelos de una forma más estilizada, más moderna, digamos, pero no perdiendo la identidad. Y esto ha servido muchísimo. Finalmente, conclusiones. La formalización minera en el país vendrá de la mano con el desarrollo del sector joyero nacional. A pesar de nuestra fuerte posición minera respecto al oro, el valor agregado que se le da es mínimo, porque solo el 2.5% de la producción va a la fabricación de productos de joyería y orfebrería. Lograr un sector joyero competitivo depende del abastecimiento continuo de la materia prima. El trabajo con gemas, que ya al tener esta planta va a ayudar muchísimo, porque ya muchas veces las piezas te las compran por gramo. Ahora, al ponerle una gema autóctona peruana como un lapislázuli o un topacio azul o rosado, podemos darle otro precio, ¿no? Otro precio a la pieza y subir el valor de nuestra joya. Y reforzar nuestra identidad basada en nuestra cultura con nuevos diseños, como lo mencioné, usando la tecnología. Entonces, el mayor aporte que puede hacer la joyería para nuestro país está en el plano social y la generación de divisas. Sin embargo, necesitamos tecnología, innovación y diseño para hacer esto sostenible en el tiempo. El mundo y el país están atravesando una coyuntura crítica que todos sabemos. Entonces, hay que desarrollar nuevas actividades, hay que hacer crecer sectores que han estado medio dormidos, como es el joyero, porque tenemos todas las ventajas. Pero, lo subrayo como último lineamiento, es el solucionar el tema de la comercialización de oro en el Perú, porque es la base para la formalización minera y el desarrollo sostenido de una industria de alcance mundial. Básicamente es eso, y ahí les dejo el afiche del quinto Congreso Internacional de Joyería, que iba a ser en Cusco, lamentablemente por la pandemia no se pudo hacer, pero va a ser virtual y va a ir del 27 al 29 de octubre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Julio Pérez. Ha sido una interesantísima ponencia donde estamos viendo todo el potencial que tiene nuestro Perú para poder desarrollar esta industria. Seguidamente tenemos al señor Diego Llosa, director general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El señor Llosa es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, magíster en Asuntos Internacionales de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos, CIPA, de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Es beneficiario de la beca del programa Fulbright del gobierno de los Estados Unidos y de la beca Kuznetsov, con experiencia de 13 años en el sector comercio exterior. Desde enero del 2019 se desempeña como director general de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior. Previamente asumió la encargatura de las direcciones de requisitos técnicos al comercio exterior
y de asistencia al comercio exterior. Antes de realizar su maestría, en el 2015 trabajó en la Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales, viendo temas de defensa comercial y asuntos OMC, APEC, OSD, WED, entre otros. También ha trabajado para el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico en su sede de Bangkok. Señor Yosa, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Mónica. En primer lugar, quisiera yo agradecer a la revista Proactivo por la invitación para poder participar en esta mesa y saludar a los asistentes y a los demás expositores y panelistas. Es un gusto poder compartir esta mesa y la discusión en un tema tan interesante y con el cual he tenido oportunidad de conversar en algunas oportunidades con los representantes de ADEX. Yo he hecho una presentación, probablemente voy a repetir algunas ideas que ha mencionado Julio en la presentación anterior y reforzar algunos mensajes clave, sobre todo abordando este tema del atractivo en el mercado internacional, tomando en cuenta las funciones y las competencias que tenemos desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Vamos a ver si se comparte la pantalla y se avanza con los slides. Sí se ve. Ok. Bien, lo mencionó Julio en su presentación, el sector joyero internacional es un mercado con mucho potencial, digamos, es un mercado que a nivel internacional ha venido creciendo en los últimos años. En esta gráfica podemos ver la evolución de las importaciones de los principales compradores de joya, donde se puede evidenciar un crecimiento constante a lo largo de los últimos años, entre el 2015 y el 2019, donde en todos los principales mercados importadores de joyas ha habido un crecimiento entre el 2% y el 17%, por ejemplo, en el caso de Suiza, Emiratos Árabes, Hong Kong, Estados Unidos y Francia. Con, sobre todo, resaltando el crecimiento, por ejemplo, del mercado suizo con un crecimiento, una tasa de crecimiento promedio anual del 17%. Entonces, hay una demanda y esta demanda ha estado creciendo sostenidamente a nivel mundial. Y también, como correlato a este crecimiento por parte de las compras internacionales, obviamente hay un desarrollo de los principales exportadores de joyas. En este mapa podemos ver quiénes son los 5 primeros puestos en el año 2019. Tenemos en primer lugar a India, después tenemos a China, el caso de Suiza, Emiratos Árabes, Estados Unidos, y bien ha señalado Julio en la presentación, pese a ser el Perú un país importante en la producción y exportación de oro, no lo es en joyería, estamos en el puesto 35, con una participación de apenas el 0.1%. Sin embargo, en términos relativos, podemos también mencionar de que es uno de los países con las tasas de crecimiento más altas en sus exportaciones de joyería, lo que denota este potencial que tiene el sector. Y en general, las exportaciones de joyas han venido creciendo en 3%. Hay que resaltar el caso, por ejemplo, de la India, que tiene una política bastante activa de promoción del sector, tiene una participación aproximadamente del 12%, crecimiento anual de un 6%, le sigue China, una participación similar del 12%, sí su crecimiento ha venido cayendo en los últimos años. Entonces hay que ver también cómo se van reconfigurando, y hay algo muy interesante que mencionó Julio, digamos, es el dinamismo que da en los mercados y cómo los países van ganando posiciones o perdiendo posiciones en función a la competitividad de sus empresas y también a las políticas públicas que puedan desarrollar sus gobiernos. Y en ese sentido, el desempeño exportador del Perú en los últimos años
en el sector de joyería ha sido positivo. No voy a hablar del último año porque obviamente hay un impacto fuerte del COVID sumado con problemas de abastecimiento que viene a mencionado, abastecimiento de la materia prima que viene a mencionado Julio, pero tenemos justamente estos atributos que mencionaba mi antecesor, ¿no? Esta milenaria riqueza joyera, esta tradición que se podría explotar mucho más porque no es un sector reciente, es un sector al cual podríamos atribuir orígenes precolombinos y explotar esa imagen de país milenario. Es un sector con alto componente de mano de obra, precio competitivo, calidad de los acabados. En cuestión de demanda, tenemos en primer lugar lo que es la joyería de oro y en segundo lugar la joyería de plata, pero vemos que ha habido un crecimiento y como mencionaba, esta tasa de crecimiento ha sido alta e incluso comparativamente con otros 76 subsectores, el sector de joyería es después del sector de frutas el segundo que más ha crecido entre el 2015 y el 2019, posicionándose fuertemente en el mercado de los Estados Unidos. La participación del mercado de Estados Unidos ha crecido entre el 2015 y el 2019, alcanzando el 97% de participación en nuestras exportaciones. Y entrando a mayor detalle, en el caso de la joyería de oro, a nivel mundial, el 93% de joyas son joyas de oro. Ha habido una tasa de crecimiento positiva, una participación importante de China, India y otros mercados. En el caso peruano no es la excepción, también el 96% de joyas son joyas de oro. Mencionaba previamente y siguiendo la tendencia de la exportación general de joyas, el 98% va destinado a los Estados Unidos y tanto en volumen como en valor las exportaciones han venido creciendo con tasas por encima del 18%. Y tenemos pues una demanda de esta joyería en mercados como Estados Unidos, Canadá, Austria, Reino Unido. Aquí es alguno de los principales empresas compradoras de joyo de oro peruano. Entonces podemos ver el potencial que existe en estos mercados, donde empresas como Arin, De Oro, New Fashion tienen ahí una oferta importante y que están colocando sus productos a nivel internacional. Y en el caso de la joyería de plata, a nivel mundial su participación es del 7%, a diferencia de las exportaciones de oro, en el caso de plata sí ha habido una tasa de crecimiento negativa en los últimos años, pero aún así las exportaciones de joyería de plata son importantes y hay mercados como el de Tailandia y la India que han sabido posicionarse en ese mercado. A nivel nacional, nuestras exportaciones de joyas de plata representan el 4% de las exportaciones de joyas. A diferencia de oro, hay una mayor participación de otros mercados. Si bien Estados Unidos representa el 48%, también está el mercado chileno con el 34% y el mercado español. Y siguiendo la misma tendencia internacional, ha habido, a diferencia del oro, una tasa de crecimiento promedio anual negativa en este periodo 2015-2019 por diferentes factores, entre ellos una menor demanda internacional de los principales compradores de joyería de plata, como es el caso de Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos, etc. Aún así, es un mercado interesante y un mercado que obviamente también tiene que analizarse al igual que las joyas de oro. Y también tenemos empresas importantes que han venido exportando joyería de plata, New Fashion, Arinza, de oro, a estos mercados con importantes clientes internacionales. Entonces, vemos que es un mercado dinámico, es un mercado donde se ha venido creciendo en los últimos años, y ahí había una diapositiva que había presentado Julio sobre el potencial exportador elaborado por ADEX, y esa se condice también con un análisis del mapa exportador potencial que hace el Centro de Comercio
internacional y que también identifica sobre la base de la oferta y la demanda que existe una demanda insatisfecha en ciertos mercados, tanto para joyería de oro de origen peruano como para joyería de plata de origen peruano, que por ejemplo en el caso del oro se encuentra ahí un potencial en Estados Unidos, en Hong Kong, en Suiza, en China y otros mercados, muchos de los cuales ya cuentan con un acuerdo comercial preferencial suscrito con el Perú. Entonces ahí tenemos una ventaja incluso con nuestros competidores porque pagamos cero arancel para la exportación de estas mercancías en tanto se cumplan con los requisitos para poder acogerse al acuerdo. Y lo mismo sucede en el caso de plata, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos, Hong Kong, Alemania y otros mercados donde hay un potencial de posicionamiento de estas exportaciones. Creo que ahí un tema muy importante es la información con la cual se puede contar con relación tanto a la cadena de valor a nivel nacional para entender justamente cuáles son las oportunidades, las amenazas, las debilidades y las fortalezas que tiene el sector joyero en el Perú, pero también cuáles son las oportunidades en los mercados internacionales para Mincetur, obviamente, el tema de la inteligencia y la vigilancia de los mercados junto con ProPerú es un tema clave porque es lo que permite al sector privado también saber dónde están las oportunidades internacionales. Se han desarrollado una serie de perfiles de mercado y estudios de oportunidades en Estados Unidos, Colombia, Reino Unido. Y ahí hay información que se puede ir mejorando y esa es una labor que debemos hacer desde el Ejecutivo, pues la información es un bien público que perfectamente puede estar a disposición del sector joyero nacional para que puedan tomar decisiones con relación a los mercados internacionales. Y mencionaba Julio el tema del Congreso Internacional de Joyería y Orfebrería, que lo está organizando ADEX en colaboración con ProPerú y donde también el Mincetur somos co-auspiciadores. Y ahí pues hay un tema interesante para poder discutir justamente en temas tan importantes como la innovación, el diseño y los mercados, ¿no? Y justamente en este trabajo de posicionar en la agenda pública y también privada cómo poder trabajar en favor del sector en el marco del desarrollo productivo exportador. En esa línea, y tomando en cuenta lo que ha presentado Julio previamente, creo que efectivamente en el sector joyero de oro y de plata hay un potencial. Tenemos fortalezas, tenemos por un lado esta experiencia milenaria, este personal capacitado y con conocimiento de diferentes técnicas de producción. Hay que lograr que, así como las empresas exportadoras alcanzan un nivel de calidad alto, también ese sector tradicional joyero puede ir mejorando sus niveles de productividad y alcanzar la calidad que corresponde. Y otro tema y otra fortaleza es justamente en esta tradición milenaria, es que a lo largo y ancho del país hay diferentes centros de producción de joyería que puede ser explotado y esta oportunidad que se puede dar de promocionar la imagen del Perú y la imagen de la joyería peruana como una joyería de alta calidad, de lujo y que trae atrás una historia que a los consumidores les pueda resultar atractivo, ¿no? El potencial de desarrollar una marca alrededor de la joyería y toda una historia de sostenibilidad cultural, de respeto al medio ambiente, de respeto también a todo el tema social, ambiental, cultural, sumado a lo que la red de acuerdos comerciales puede permitir, ¿no? Y hay un tema de generar justamente estos atributos diferenciadores y me gustó mucho en la presentación previa hacer referencia justamente a la responsabilidad social corporativa y al tema de la sostenibilidad y la importancia de generar un valor agregado a través de asegurar la trazabilidad y el origen del oro, ¿no? Y cómo a través de los encadenamientos productivos podemos lograr esto.
Obviamente, también tenemos debilidades y amenazas que van de la mano con justamente lo que nos falta hacer, que mencionaba Julio en la presentación anterior, y ahí hay que trabajar mucho más en encontrar estos nichos de mercado, el conocimiento con relación a la demanda, las tendencias del mercado, el tema de solucionar este factor de la comercialización es un tema clave con las diferentes modalidades que ha mencionado Julio en la presentación previa. Y también ver a nuestros competidores, particularmente del Asia, y ver cómo diferenciarnos, ¿no? Hemos visto que el rol que tiene India y China a nivel internacional en cuanto a la exportación de joyería de oro, con costos de producción probablemente, no más probable, menores, tanto en mano de obra como en insumos. Entonces, cómo colocar una oferta exportable que se diferencie de la misma con un producto de alta calidad. Y ahí justamente está el tema de la institucionalidad y el trabajo público-privado. Con ADEX hemos estado conversando previamente con relación justamente a esta problemática que se pueda suscitar alrededor de la cadena de valor de la joyería, y estamos trabajando y apoyándolos también para poder resolver los cuellos de botella que se puedan dar a lo largo de la cadena. Pero eso requiere un trabajo mucho mayor por parte del Ejecutivo y del Gobierno, de la mano con el sector privado. Y justamente esta solicitud que hace el Ministerio de la Producción de establecer una mesa ejecutiva para el sector joyería y orfebrería podría contribuir a este trabajo de poder, de la mano con el sector privado y también viendo los diferentes sectores que forman parte de la cadena de valor, donde se encuentran los principales problemas y cuellos de botella, ¿no? Y ahí, obviamente, hay una labor, por ejemplo, desde el MINCETUR o PROMPERÚ en la promoción comercial y en el desarrollo de una cultura exportadora en los productores de joyas, pero también hay una labor en la parte de la comercialización o en la parte de brindar la asistencia técnica o generar las capacidades, donde entra el Ministerio de Energía y Minas o entra el Ministerio de la Producción. Y en ese sentido, una mesa ejecutiva creemos que es una alternativa viable y esperemos que prontamente pueda ser instalada para poder abordar los diferentes elementos que muy bien ha señalado Julio previamente, nos hace falta para poder tener un crecimiento sostenido de nuestra producción y exportación de joyas, tanto de oro como de plata. Y bueno, con esto yo concluyo mi presentación y seguramente en la mesa van a surgir preguntas, comentarios y sugerencias, y totalmente abierto a poder interactuar con el público y con los demás expositores y panelistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ha sido muy interesante ver todo el potencial que ya se ha avanzado y la tradición joyera tan querida y reconocida por el mundo. Seguidamente tenemos las palabras de los panelistas, quienes van a opinar respecto a ambas ponencias y van a dar algún aporte adicional. Iniciaría el doctor José Farfán, presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería en Pequeña Escala, MAPE. El doctor Farfán es graduado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con estudios de posgrado en Gobernabilidad, Resolución de Conflictos, Minería e Hidrocarburos, con más de 20 años de experiencia profesional, principalmente en el sector minería y energía. El doctor Farfán fue asesor en el Viceministerio de Minas y director de la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas. Ha sido asesor en diversas entidades públicas como Petroperú, Ingemedo, Sinermin, OEFA, asimismo en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, así como en la Comisión de Estudios de Derecho, Minería, Energía, Electricidad e Hidrocarburos del Colegio de Abogados de Lima. Tiene la palabra el doctor Farfán.
Bueno, parece que él ha tenido un problema con su computador. Vamos a darle la palabra al señor Carlos González, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, ADEX. El señor Carlos González es economista con maestría en la Universidad de Ottawa, Canadá, es analista económico principal del Banco Central de Reserva, gerente de estudios económicos de la Fabril, docente y decano de la Facultad de Marketing de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales y docente de la Universidad de San. Tiene la palabra el señor González. Carlos, tu micro está apagado. Señor González, su micrófono, por favor. Sí, perdón, la confusión. Voy a presentar la pantalla completa mejor, un momentito. Ya. Bueno, les decía que es un gusto participar de esta mesa en la cual estamos discutiendo un tema que creo que en sí mismo sintetiza los principales desafíos que el Perú tiene de cara a su desarrollo. La sola idea de pensar que Perú es un país rico en oro y que no tenga un correspondiente desarrollo de la joyería es algo que representa una idea muy fuerte y que señala que hay algo que no estamos haciendo bien. Y si a eso le añadimos el hecho de que siendo productores de oro tengamos que importar el oro para hacer joyería, pues hace mucho más alarmante la situación. Cada vez que comparto esta idea en diferentes foros, la gente se sorprende, dice, no puede ser, ¿no? Que teniendo nosotros oro tengamos que importarlo. Pero en realidad hay, a mi juicio, detrás de todo esto, lo que yo llamaría dos paradigmas falsos. Primero quería mostrar una estadística que ya Diego lo había también señalado, en el sentido de que la exportación de joyería en los últimos 5 años ha sido el segundo sector de mayor crecimiento, ha crecido una tasa de 13.9%. muy cercano a la estrella de la agroindustria, que son las frutas, ¿no? En el otro extremo tenemos el crecimiento de la exportación de oro, que ha sido solamente de 3.9%. Esto de por sí nos está diciendo que si un sector tiene la capacidad para crecer a esta tasa promedio anual de casi 14%, entonces nos está diciendo que tiene todos los recursos y todas las capacidades para poder avanzar. ¿Qué es lo que limita el que la joyería escale a un valor más alto? Es la pregunta que nos debemos hacer. Y les hablaba de un falso paradigma del mercado, ¿no? Porque es cierto, nosotros los economistas consideramos que el mercado es el mejor asignador de recursos, el que garantiza una buena decisión en las inversiones. Pero algunos dicen, bueno, si el mercado está diciendo que no tenemos joyería, entonces no hay nada más que decir, no podemos tener joyería. Pero yo eso lo considero un falso paradigma porque tenemos que analizar que además de tener una economía de mercado, necesitamos se elimine una serie de fallas u obstáculos que pueden estar impidiendo el crecimiento. Es decir, no podemos fijarnos solamente en el mercado solo, sino hacemos un análisis mucho más amplio respecto a factores institucionales, a factores estructurales que pueden limitar el crecimiento. El segundo falso paradigma, que es el falso paradigma de la promoción. Que se piensa que cuando hablamos de promoción estamos hablando de subsidios, de incentivos ciegos e ineficientes para impulsar un sector sin tener la certeza de que según criterios de mercado, tiene potencial o no. En realidad, la palabra promoción, a mi juicio, tiene que orientarse precisamente a la remoción de las barreras que impiden que un sector pueda crecer. O sea, teniendo un potencial tan alto, pueda crecer. Y ahí es donde entonces volvemos la mirada a esta problemática de la minería, respecto a la minería informal, a la minería ilegal,
Y a la pregunta que se ha planteado en esta reunión respecto a si esta minería podría enlazarse a la cadena de la joyería de oro y podría ser un buen proveedor de oro. La primera pregunta que nos haríamos entonces desde esa perspectiva es, ¿tenemos volúmenes de producción suficientes para proveer a la joyería de oro? Acá he tratado de juntar en una gráfica el volumen en kilos de exportación de oro y de producción de oro, ¿no? La primera sorpresa que tendría algún analista despistado es, acá hay algo que está mal, ¿no? ¿Por qué la exportación está siempre por encima de la producción? ¿No? Porque uno puede pensar que si hay stocks de oro, estos podrían hacer que la producción con la venta no necesariamente calce en el tiempo. Pero no, la brecha es una buena aproximación de lo que significa la magnitud de la minería informal. Una magnitud que, como pueden ver en el gráfico, en los últimos años ha crecido sustancialmente y de hecho debe llamarnos la atención el porqué de este fenómeno. Ha habido en el pasado intentos de combatir la minería ilegal o la minería informal. Eso quizás explique por qué la brecha se empieza a reducir entre el 2010 hasta el 2015, pero luego la brecha se incrementa, ¿no? En todos los documentos que leo, siempre hay una frase común, ¿no? Y esa frase común es, en algún punto del camino, el oro ilegal o el oro informal se formaliza, lo cual también debe llamar poderosamente nuestra atención, porque lo que tenemos por delante es ya todo un sistema estructurado que de alguna forma reconoce la existencia de una actividad informal o ilegal, pero que en el camino la llega a formalizar. Entonces, hay cantidad de oro suficiente, pero por lo visto hay un mayor incentivo para que se exporte el oro en bruto y no se transforme el oro. El ser humano es un ser humano que se mueve por incentivos, ¿no? Y los incentivos pueden ser dados por el mercado o los incentivos pueden ser dados también por diferentes programas o marcos legales que puede existir. El otro cuadro que quería mostrarles es la relación que hay entre producción y exportación de oro. Como pueden ver, este ratio ha ido oscilando alrededor del 2% y en los últimos años ha crecido hasta el 4.3, pero no porcentaje, sino cuántas veces más, ¿no? Y al costado derecho tenemos la relación entre la exportación de joyería y la exportación de oro, que también es bastante revelador porque nos dice que a inicios del 2000 la exportación de joyería de oro representaba casi el 7% de la exportación de oro y podemos ver cómo este porcentaje ha ido bajando dramáticamente hasta ubicarse a un valor de 0.4% hacia el 2000. 11-2013, ¿no? Y luego vemos que ha habido una ligera recuperación de este ratio. Sin embargo, esta recuperación de este ratio también tiene entre sus elementos la importación de oro. O sea, este crecimiento de la exportación de joyería de oro con respecto a la exportación de oro no se debe necesariamente a que hay mayor producción de oro peruano que ha ido a suministrar a la industria de joyería de oro, sino que también hay un componente importado que se ha hecho mucho más notorio en los últimos años. Entonces, estos ratios que son tan inestables, por decirlo de alguna manera, están reflejando justamente la existencia de fallas estructurales, de fallas institucionales que se tienen que identificar claramente y que se tienen que corregir. Porque es muy claro que el potencial existe en cuanto a producción de oro. Y es muy claro que, a juzgar por el crecimiento que ha experimentado la industria de la joyería, es que esta industria puede dar muchísimo más. Pero, como han explicado mis dos antecesores, hay muchos ajustes que hay que hacer para que pueda entonces eliminarse las barreras que impiden que la joyería de oro, despegue.
Quiero mantenerme dentro del límite de tiempo que me han asignado. Hay otras ideas que podemos compartir en las siguientes rondas que nos toque intervenir. Así que por allá Muchísimas lo dejo allá. gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por el respeto al tiempo. Tiene la palabra el doctor Farfán. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a Proactivo también, a ADEX y a nuestros a tus invitados. Y me parece que es sorprendente. Yo solamente quería contar como anécdota la experiencia que yo tuve cuando Julio me buscó en el Ministerio de Energía y Minas. Hicimos una primera reunión y realmente me pareció sorprendente, increíble, por decir una forma, de que no, el abastecimiento de la joyería nacional sea con producto de afuera. Me pareció sumamente fuera de contexto y es más, a veces uno no se da cuenta. Y eso yo creo que es lo que le está pasando en general al gobierno nacional, porque este es un tema de voluntad. Y no es difícil, porque esto podría generar, digamos, si es que se diera el abastecimiento de la MAPE a la joyería nacional, debería darse muchos puestos de trabajo, tal vez miles. Yo estoy pensando, por ejemplo, que de darse esta coyuntura, Juliaca, y aprovecho para decirle también a don Julio Pérez, Juliaca tiene una zona especial creada todavía en el tiempo de Alan García. Y evidentemente tiene beneficios tributarios. Y por algún tiempo se pensó en que se podía hacer algo que esté encaminado en la joyería, pero no se hizo. Y es un poco los vaivenes del Estado y también la vorágine de la propia industria que a veces no nos damos cuenta del valor de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos atascados precisamente por lo que dijo Carlos y por lo que también señaló Julio, en el sentido de en qué momento se pierde la línea de la trazabilidad del oro. Ese es el gran problema que estamos atravesando en el país. Somos el séptimo productor, tal como ha señalado Julio en su última estadística, éramos el sexto, pero del sexto al séptimo, al quinto, realmente es bien posible que estemos en el quinto, porque justo yo he leído una noticia hace que Bolivia, de 4 toneladas, eso ya lo sabíamos, ¿no? De 4 toneladas el 2011 pasó a 24 el 2018. Y ahora en el primer trimestre del año 2020 está en 50 toneladas de producción. Evidentemente, el grueso de esa producción no es de Bolivia, dicen que es de Perú y de Brasil, pero lo cierto es de que estamos perdiendo esa gran oportunidad precisamente por lo que ha señalado Carlos. Hay un momento en que se desconecta la producción de la venta. Y ese es el reto que tenemos como, no solamente como Ministerio de Energía y Minas. Este es un tema básicamente tributario, porque vamos a ser francos en esto también. Llega un momento en que el campesino, el comunero, el minero artesano, el pequeño poblador deja de hacer su actividad agrícola y se dedica al frente a la mina. Y ahí al frente en la mina puede llegar a sacar un gramo a los precios que tenemos hoy en día de la onza de oro, estamos hablando aproximadamente de 150, 160, 180 soles, un gramo. Entonces, ese gramo y esa producción que puede hacer el minero es tremendamente superior a lo que podría ser en la agricultura, por ejemplo. Pero vamos a ver cómo lo hace. Y ese es el gran problema que estamos teniendo, ¿no? No lo hace con las condiciones de seguridad, no lo hace con las condiciones ambientales necesarias. Entonces, al vender su producto, él tampoco está habilitado tributariamente como para poder hacerlo de una manera satisfactoria. Y es allí donde se quiebra ese punto que dice Carlos y también Julio, aparece alguien, alguien tiene que aparecer para comprar esa producción. Le compra ese gramo y estamos hablando de miles de personas y así se hacen las producciones. Acuérdense que la pequeña minería y la artesanal representa la tercera parte de la producción nacional de oro.
Y ese es una, realmente se convierte en el tercer producto de exportación del país. Y lo que sucede es de que en ese momento que se quiebra la trazabilidad, como decía, la pregunta de Carlos, hay alguien que compra. No sabemos quiénes son. Generalmente son comercializadores que aparecen, compran con dinero que tampoco se conoce, porque lo que le interesa a final de cuentas al comunero, al minero, al campesino que a veces trabaja estas obras, es de que le paguen en efectivo y rápido, aunque fuera incluso la mitad. Entonces, lo que quiero decir es de que buena parte del TIC del asunto aquí está en manos de la SUNAT. Y para ello necesitamos realmente una articulación que no solamente parte de la SUNAT, porque el trabajador, el operario de la SUNAT tiene un mundo, tiene una estructura en la cual se desarrolla. Esto parte del MEF, esto parte de la PCM, porque como lo ha explicado Julio, también allí podríamos tener otras figuras tributarias como es el SWAP, o también podría ser que tratemos de ver qué es lo que hacemos con el IGB, porque aquí el gran cuello de botella, por ejemplo, para abastecer a la joyería nacional es el IGB. Pero también lo que hemos visto, ya nos hemos puesto en contacto con los mineros de la mina Rinconada, es de que en Puno tenemos los cachorreros y las payaqueras que ya son harto conocidos, que sí tienen la posibilidad de vender su producción, no con factura, sino con liquidación de compra. Y eso es una venta absolutamente local. Y como venía diciendo también Julio, tenemos la posibilidad de que esa venta se haga en la denominada Granalla, que tampoco es complejo. Y parece que la Granalla tiene un favorecimiento tributario, tiene una factibilidad que no tienen los otros minerales, las otras formas de venta de mineral de oro. Entonces, allí hay una posibilidad bien grande para empezar con este trabajo, para que la pequeña minería realmente logre abastecer a la joyería nacional. Yo veo de que hay un camino que ya está hecho, faltaba un poco la conexión. Nosotros tenemos más o menos contacto con la minería de Puno y de otras regiones, pero faltaba ese enlace con la joyería, que yo confieso, y Julio es testigo de ello, yo no sabía el potencial de la minería, de la joyería, yo no sabía de qué estábamos hablando. Simplemente a veces uno ve la exportación como el camino final, pero realmente teníamos la joyería, y creo que ese valor acompañado de proactivo y de todas las entes que tienen que ver con la minería, con la pequeña minería y la joyería, creo que podemos llegar a tener más éxito con lo que es la joyería. La joyería ya es un éxito en sí, de acuerdo también a lo que nos ha expuesto Diego, pero podemos hacer y colocarlo en un peldaño mayor. Esa sería mi participación, Mónica, por el momento. Gracias. Gracias, José. Seguidamente tiene la palabra Manuel Reynoso, el dirigente Manuel Reynoso. Él es un minero artesanal desde el año 1993, es socio de la empresa minera La Victoria desde el año 1998 hasta el 2009. Ha ocupado diferentes cargos en la empresa minera mencionada, ha sido presidente de directorio, gerente general, trabajador, socio también de la empresa minera La Nueva Victoria desde el 2009, en la cual también ha ocupado distintos cargos. Él es dirigente minero desde el año 2001, presidente de Sonamipe desde el 2009 hasta el 2019, y en la actualidad es el segundo vicepresidente. Es integrante de la Fundación Alianza por la Minería Responsable desde el año 2006 hasta la actualidad. Fue vicepresidente de dicha entidad por 7 años. Manuel tiene la palabra. Bueno, buenas noches con todos. Mónica, gracias por la invitación. Agradecer a Proactivo y también con los expositores de gran calidad que hemos tenido de ADEX y del Ministerio de Comercio Exterior.
lo que tenemos que hablar mucho de la pequeña minería y minería artesanal. Me interesa mucho lo que han dicho ustedes. Yo no lo conocí, esto del tema de la joyería que se está exportando. Habíamos tenido una experiencia en el Perú respecto a unas, se había instalado un taller en una zona minera y se tuvo que cerrar porque no pudo vender las joyas que ellos fabricaron. Pero creo que esto es muy interesante. El tema vamos a hablarlo desde un comienzo, qué es lo que está pasando en este momento. Tenemos una ley para formalizar desde el año 2002, la 26651, y el 2012 se modificó y hoy estamos en un proceso de formalización. Tenemos en este momento 88,000 mineros en proceso de formalización. Se han formalizado en este momento 9,000 ya. Así, formalizado. El resto está en proceso de formalización, haciendo sus estudios para formalizarse. El tema ha pasado que en esta pandemia se ha paralizado la mayor parte. Hemos tenido varios problemas porque las distancias y todo esto, en muchos centros mineros no ha llegado la pandemia. Ha habido suerte ahí que los compañeros cerraron las entradas. Nadie entraba ni salía y hemos tenido cero pandemia. No ha llegado, así como les digo, no ha llegado. Ha sido una suerte para ellos, a pesar que no tenemos ni posta médica y todas esas necesidades. Pero así se está avanzando. Recién hemos iniciado a trabajar el mes pasado, más recién en el mes de agosto, se ha comenzado a trabajar, fines de agosto, septiembre, entrando a trabajar. De esos 9,000 que están formalizados, hay una parte que son 3,400 y tantos, que son los que tienen calificación de pequeño minero y minero artesanal. De esos, 556 mineros son mineros artesanales con calificación de pequeño minero, de minero artesanal. El resto es pequeño minero. Estos son los que tienen, son titulares de concesión minera. Aparte de esto, nosotros tenemos que decir, hay una producción anual en este año, al año 2019, a diciembre, hay una producción anual de 14 toneladas de oro que ha salido por la puerta principal, que es por el Callao, se ha exportado al mercado internacional. Esto solamente es en bruto. Aquí no se ha habido valor agregado, no se ha hecho nada. Solamente es trabajar, buscar el exportador, ha salido. Hay dos modalidades. En este momento hay dos modalidades que se está haciéndose. Una es a través de un acopiador en Lima, se le entrega a él y él es que exporta. Y hay otra modalidad que están haciendo los mineros artesanales a través de ellos mismos, que están haciendo negocios con empresas extranjeras que le están comprando de Suiza, de Estados Unidos, de Francia, que están comprando directamente al minero artesanal. Este minero artesanal que ya está vendiendo, tiene ya, algunos ya tienen la trazabilidad que ustedes lo han dicho muy claramente, si hay o no hay trazabilidad. Ya hay trazabilidad. La mayor parte de los compañeros que están produciendo y están vendiendo al mercado internacional tienen que tener trazabilidad porque se le están pidiendo. El mercado internacional no está comprando directamente sin que no tenga conocimiento de dónde viene, porque ellos también están con importación que tenemos nosotros ya en el mercado internacional, que es 14 toneladas que se está exportando. Y como dijo el doctor, hay una parte que es que no se conoce, porque es más la producción. Si usted ve que tenemos 88,000 mineros, saque la cuenta cuántos producirían al año. Entonces, hay una parte de oro que todavía no está legal. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en estos años de 2012 a la fecha? El tema es de que la minería artesanal está criminalizada. Es la única actividad productiva que le pueden que está criminalizada. Nosotros no tenemos la sentencia que a la vuelta de la esquina nos diga, señor, ¿sabe qué usted exportó? ¿Cómo salió? ¿De dónde salió? Y podemos estar denunciados penalmente. En este momento ya hay como 300 mineros artesanales, pequeños mineros y mineros artesanales, denunciados haber exportado, pagado todos sus impuestos, haber justificado de dónde ha producido, hoy están investigados por lavado de activos. Entonces, esto es producto de que no hay una legislación, no hay una seguridad jurídica que a nosotros nos ampare para que nosotros podamos exportar tranquilamente.
El otro tema es la venta interna. La venta interna está afecta del 4%. Antes era el 1.5%, pero de un momento a otro lo cambiaron a 4%. Esto no ayuda, al contrario, hace que el minero se retroceda, avance, y en el momento que va a ver que va a ir adelante, ve que aquí hay que, tengo que pagar el 4%. Ese 4% no se descuenta, al contrario, es afecta al impuesto. Y por otro lado, como dijeron ustedes también, no se devuelve el IGB. Entonces, ahí estamos afectados por dos lados. Uno, que nos cobran el impuesto del 4% y aparte no nos devuelve el IGB, que tienen que devolver, pero no nos devuelven porque la venta es interna. Solamente se devuelve cuando uno hace la venta al exterior. Pero, ¿qué pasa? La SUNAT exige que tengamos que hacer un plan de costos, tenemos que presentar esto, esto, el otro, y por lo general, el que habla, ya hemos exportado desde el año 2004, 2009, hemos estado exportando, nunca hemos hecho el trámite para volver. Una sola vez lo intentamos y nos vino la SUNAT, nos puso las multas y todo, dijimos de aquí para adelante nunca más, vamos a intentar pedir que nos devuelvan el IGB. Y la mayor parte de empresas de la minería artesanal nunca pide el IGB por el tema de la SUNAT, que viene con multas, que viene con esto y con el otro, y además el tema jurídico que hoy en este momento tenemos por el tema de la criminalización a la minería. O sea, por eso le digo, acá en el país la única actividad así productiva es la minería criminalizada, que no tiene la seguridad jurídica, que mañana exporte y él tranquilo se vaya a su casa, siga trabajando, sino que mañana llega nuevamente, lo notifican y le están diciendo, señor, ¿de dónde sacó ese oro? ¿Por qué vendió así? ¿Por qué vendió así? Pero también hay otro lado, que cualquier rato la Fiscalía de lavado de activos te incauta el oro en la aduana en el Callao y pasas 4 o 5 años en un proceso judicial que nunca termina, a pesar que tienes todas las autorizaciones. Aquí creo que lo que han dicho ustedes también es juntarlos todos, ver cómo solucionamos este tema para poder empujar este tema de la industria joyera y darle el valor agregado. Y también la seguridad para que el productor minero pueda llegar donde usted y usted no tenga los problemas que estamos teniendo nosotros con los exportadores. A veces los exportadores están exigiendo más cosas de lo que nos piden por el tema que nos dice mañana va a venir el activo, la deuda activo, ¿y qué hago yo? A pesar que me has pedido todo esto, yo tengo, sí, ya me has, pero va a pedirme más. ¿Y ahora con qué seguridad? Entonces a veces es el miedo, y como lo dijo el doctor Farfán, Bolivia ha aumentado su producción más, ¿cómo está exportando más? Y sale por el Callao, por el aeropuerto de Jorge Chávez, por ahí viene porque ellos no tienen vuelo internacional, todos los vuelos vienen al Callao, acá a Lima, y de acá lo llevan a Suiza, a todos sitios, el oro de Perú. ¿Y qué ha pasado con ellos? ¿Qué hizo Evo Morales? Primero cobraba el 7.5% de regalías, lo bajó al 2.5%, ahora lo ha bajado al 1.5%. Y les da a los mineros, allá solamente tienen, como dijeron ustedes, un organismo que les es el que donde ellos se inscriben y tienen todas las facilidades para poder vender su oro. Les dan en pesos, les dan en dólares o lo depositan en su cuenta. Aquí no tenemos esas facilidades. Todo tiene que ser bancarizado, tiene que tener todas las... En Bolivia no pasa eso. Entonces, ¿qué está haciendo? El oro peruano tiene que irse para allá. Ahora, el otro tema que tenemos que ver es el tema de impuestos del canon minero. Si el oro no sale ilegalmente fuera del país, ¿paga canon? No paga. Y el canon, y hay pueblos que viven de la minería. Claro, todo se mueve de la minería artesanal, se mueven pueblos enteros, como Chala, que es el 90% de la producción o la actividad económica la mueve la minería artesanal. ¿Cuánto de eso es legal? ¿Cuánto recibe el canon minero el productor o el pueblo productor? Y cuánto no recibe nada a veces, porque todo como sale, todo informalmente, no llega a canon. Y hoy necesitamos para el desarrollo de nuestros pueblos. Y si no hay canon, solamente le dan lo que da el Estado buenamente. El resto no lo recibe. Pero ¿quién va a quedar con los... Y si no recibió canon, ¿qué va a pasar? Entonces yo creo que aquí tenemos que trabajar todos. Creo que el Estado tiene que juntarse. Las instituciones no pueden ser
islas no pueden agarrar y trabajar independientemente. Aquí el Ministerio de Industria y Turismo debe trabajar con el Ministerio de Energía y Minas, ver la forma como ayudar al minero que está en la capacidad, que tiene una buena producción para abastecer a la industria joyera, y darle todas las facilidades para que pueda agarrar y participar también en esta feria. Yo recién me entero que iba a haber esta feria acá en el Cusco, y nosotros no sabíamos nada. Quizás nosotros hubiéramos querido participar ahí y decir cuánto estamos produciendo, quiénes están las empresas que tienen toda la capacidad para poder abastecer de oro a ustedes, no solamente agarrar y traer de afuera. ¿Por qué tenemos que tener de afuera el oro? Eso es lo inaudito, ¿no? Yo creo que es mejor la producción de acá y darle el valor agregado. Y también con eso hay un canon que se debe quedar ahí, como le he dicho, si es informal va para afuera, no hay canon, al contrario, acá debe quedarse, acá debemos transformarla y darle el valor agregado para que pueda agarrar los dos lados. Generamos trabajo, que ya está generado por el minero artesanal, y en el otro lado es el tema de la manufactura. Acá tenemos muy buenos joyeros y diseñadores muy buenos en el Cusco, yo he visto cómo las joyas están ahí exhibiéndose. Yo le digo, ¿quién lo ha hecho? Yo lo hago, me dice, yo lo hago en mi casa. Yo digo, ¿y cómo no? Entonces eso nos falta a nosotros, creo, las promociones. Esta es la primera parte, creo que en la segunda voy a hablar de las otras empresas que ya están certificadas, para que usted las conozca, qué es lo que han hecho, cómo están haciendo, y creo que eso lo vamos a conversar en la segunda parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Y iniciamos la ronda ya de comentarios y con todos los expositores y los panelistas, ¿no? La segunda ronda. Tenemos los comentarios del señor Julio Pérez, quien he visto que ha atendido a todas las ponencias también de los panelistas. Tiene la palabra, señor Pérez. Gracias. A ver, una frase que se me quedó desde chico cuando leí un libro y que decía, los errores se producen por no querer enfrentarse a la realidad y actuar consecuentemente. Suena a una verdad de perogrullo, pero es así. Tenemos una realidad, pero no actuamos consecuentemente. Todos estamos enterados del problema. La SUNAT, el MEP, los mineros artesanales, los joyeros, las mineras grandes. Pero parece que falta algo, ¿no? Y gracias por esta ponencia, porque ahí se aclaran varias cosas. Ese algo, como expuse cuando hablé anteriormente, es un organismo que aglutine a todos. Y esa es la mesa ejecutiva de joyería y orfebrería. En la mesa ejecutiva de joyería y orfebrería tiene que estar los mineros artesanales, tiene que estar la SUNAT, tiene que estar el MEF, tiene que estar Energía y Minas. Como dijo Diego, creo que Diego lo dijo, Diego está apoyando mucho, el MICETUR está apoyando mucho, la ministra está apoyando mucho, pero no es suficiente. ¿Quién da las leyes, quién da los decretos al final? El Ministerio de Economía y de Economía y Finanzas, y siempre consulta a la SUNAT. Y como dijo José, esto es un tema tributario, esto es un tema tributario, por ahí va la solución. Ese pasar de 1.5 a 4%, como Manuel bien lo dijo también, eso te va a llevar a la informalidad, definitivamente, y se ha visto clarísimo, ¿no? Ese impuesto que pagan los mineros artesanales. Y el IGB, si ya estamos viendo que decrecen las exportaciones de joyería, vemos que no se puede comercializar el oro libremente, y vamos al origen y decimos, oye, no se puede porque el IGB, los mineros no lo pueden compensar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vuelvo a la frase, voluntad política. Esto es sencillo, realmente sencillo de resolver. La SUNAT también piensa y dice, bueno, ¿dónde está la ilusión? ¿Dónde está la evasión? Y están con ese pensamiento, ok, así es la forma que deben trabajar, correcto, pero ya se les ha explicado claramente que acá no hay nada de ilusión. Si el oro no tiene IGB, no tiene IGB, entonces ¿de qué estamos hablando? Otro tema, en esta mesa ejecutiva de joyería hay que hacer ver las ventajas de la formalización a los pequeños mineros, a los mineros artesanales. ¿Cuáles son las ventajas? Si vendes el oro formal, algo de canon minero te tocará. Tendrás acceso a los bancos. De repente puedes poner tu taller de joyería
vas a recibir asesoramiento de las empresas más grandes, vas a tener acceso a Innova de Perú, etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que se han desarrollado las otras industrias en otros países? Cuando yo iba a Italia o a Turquía hace 25 años, habían empresas chiquitas. Ahora son muchas, ahora son gigantes. Veía los turcos que iban a comprar maquinaria a Italia. Ahora los turcos producen la maquinaria. La gente de la India produce la maquinaria y antes la compraba. Todo esto es un proceso de transformación. Pero si no hay el organismo, el ente que aglutine todo, vamos a estar hablando cada uno por su lado. Y eso no es lo correcto. Y acá, bueno, está Diego, que es del Estado, pero yo noto un Estado bipolar, ¿no? Es un Estado bipolar. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo apoya muchísimo, como lo expuse. Tenemos las ferias, tenemos las misiones tecnológicas, los congresos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, los que tienen que dar los decretos y las normas no avanzan al mismo ritmo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una solución? Hay que arreglar eso. Los costos de transacción son inmensos. Manuel decía, ¿por qué tenemos que traer oro de afuera? No, nadie quiere traer oro de afuera. Pero nos obligan, o sea, estamos contra la pared. No traemos oro de afuera, no se pueden fabricar las joyas, ¿no? Y ya por las cantidades que he escuchado, tranquilamente, y Carlos también lo dijo, tranquilamente, toda esa cantidad de oro que se produce informalmente, formalmente la minería artesanal, sí, suficiente para iniciar y para empezar el crecimiento de la joyería. Suficiente. Yo siempre estoy diciendo, la joyería puede pasar de exportar 100 millones a exportar 1.000 millones en un plazo de 10 años. 1.000 millones de dólares. ¿Cuántos puestos de trabajo traería eso? ¿Cuántas divisas más para el Estado? Pagamos los impuestos. Eso es lo que queremos y todo el mundo mejora. Pero ¿por qué no sucede esto? Ya lo hicieron otros países. Pero ¿qué sucede aquí? Volvemos al punto. Un organismo que aglutine, y la SUNAT tiene que resolver la parte tributaria. Es sencillísimo. No va a perder más dinero, van a ganar. El Estado va a recibir más dinero. Eso es lo que necesitamos que se den cuenta, ¿no? Bueno, habrá más por comentar, pero básicamente esa es la idea que se me viene ahorita a la mente. Gracias. Muchísimas gracias, señor Pérez. Efectivamente, hay todo un potencial enorme para el país y ahora que estamos padeciendo económicamente por la pandemia. Tiene la palabra el señor Diego Llosa. Muchas gracias, Mónica. Yo quisiera resaltar dos reflexiones. Una de lo que decía Carlos en sus comentarios, ¿no? Este falso paradigma del mercado y pensar de que el mercado va a poder asignar eficientemente los recursos, ¿no? Y eso no se da siempre como uno esperaría, y en esos casos amerita una participación del Estado, sea en la parte regulatoria o buscando resolver justamente esta remoción de barreras que no permiten plenamente a un sector desarrollarse y asignar adecuadamente los recursos y explotar todo su potencial, ¿no? Yo creo que, al igual que en esta cadena de valor del oro, que incluye a la joyería, como se da también en otras cadenas de valor, en el sector agropecuario, en el sector textil, donde hay un trabajo de integración de diferentes eslabones, muchas veces divorciados, muchas veces hasta enemistados, es necesario construir esos eslabonamientos y construir una mirada de cadena de valor desde la parte primaria hasta la parte de la comercialización en el mercado nacional o en el mercado internacional, que es, por ejemplo, lo que compete al sector comercio exterior. Y en esa idea de que algo debe suceder, está el tema de que se puedan generar estos espacios de articulación público-privada, que justamente Julio mencionaba, y yo también lo dije en algún momento, de tener una mesa ejecutiva, que incluso ha sido
que es bien vista por organismos internacionales y lo rescatan como una iniciativa que tiene un enfoque sectorial, no un enfoque asistencialista, sino un enfoque de desarrollo sostenible del sector a través de la remoción de las barreras que impiden su desarrollo. Y en ese sentido, digamos, una mesa público-privada o público-público para impulsar y promover, mejorar un sector específico y tener una mayor competitividad, una mayor productividad, mejorar el funcionamiento de las áreas del Estado en estas áreas o de estos sectores prioritarios. Es cierto algo que mencionaba Manuel Reynoso al decir, aquí tenemos que trabajar todos juntos, unir fuerzas y no vernos como silos. Y eso es lo que muchas veces sucede y hoy soy plenamente consciente de que al sector privado tiene que tocarle la puerta a diferentes ministerios en búsqueda de una solución y no necesariamente hay una respuesta unitaria o conjunta por parte del Ejecutivo frente a una problemática. Una problemática como la que nos reúne el día de hoy, que es posible que la MAPE pueda abastecer al sector joyería, requiere un trabajo articulado, y un trabajo articulado que va desde el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PromPerú en la parte de promoción de las exportaciones, pero también están los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las autoridades vinculadas con el tema de medio ambiente. O sea, son muchos los actores, están ahí, cumplen sus funciones total o parcialmente, pero no articula. Y eso es lo que hay que resolver para tener realmente un pleno desarrollo de la cadena y atender justamente lo que mencionaba Julio en su presentación de qué es lo que nos falta. Y no es copiar lo que hace otro país, es ver mejores prácticas, ver qué funciona, ver qué puede funcionar en la realidad peruana e implementarlo. O sea, no es lo mismo hablar de China o India o de lo que sucede en Chile, sino ver qué está sucediendo en otros países, tener un análisis de políticas públicas y un análisis comparativo, y decir esto a la realidad peruana, con la informalidad y con la situación de la minería artesanal, la pequeña minería, la gran minería, qué es lo que puede funcionar de mejor manera y todos trabajar conjuntamente. Y obviamente para nosotros, que nos enfocamos sobre todo al desarrollo exportador, nos interesa muchísimo que cada vez más productos con valor agregado se sumen a la canasta exportadora y no exportemos materias primas o productos tradicionales, sino que podamos cada vez más hablar de la joyería peruana en los mercados internacionales y en las ferias y en el mejor posicionamiento, porque sabemos los efectos de derrame que pueda tener en generación de empleo, ingresos, no solamente para las empresas, sino también para el propio presupuesto público. Entonces, ese es el tema, cómo trabajar juntos, todos unidos. Hay esta oportunidad de generar una mesa ejecutiva, esperemos que sea pronto, y con eso, de la mano, desde el primer eslabón, porque tienen que estar todos incluidos, hasta la parte de comercialización nacional e internacional, estar trabajando en identificar cuáles son estas problemáticas. Y bueno, efectivamente, ahí Julio menciona algo que es clave, que es la voluntad política, y hay una voluntad de que esto se pueda desarrollar. Obviamente reconocemos que hay problemas, hay un diagnóstico de los problemas que tiene la cadena, y se tiene que materializar justamente en la conformación de estos espacios de diálogo público-privado y en la implementación de acciones específicas. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Muy interesante este reconocimiento también de esa necesidad de que el aparato público no sea bipolar, como lo ha dicho el señor Julio Pérez. Tiene la palabra el señor Carlos González. Sus comentarios, por favor. Sí, muchas gracias. Vuelvo al tema de los incentivos, ¿no? Bueno, y además subrayo la importancia de este trabajo de coordinación para poder construir políticas de desarrollo. O sea, la coordinación
tanto entre públicos en sí mismos como entre privados, y la coordinación público-privado es fundamental para poder resolver este problema. Todos han mencionado la importancia del IGB. La exoneración del IGB creo que es uno de los grandes problemas que genera la informalidad. Y uno ve repetido ese mismo patrón en el agro y en la pesca. Porque, digamos, cuando el gobierno otorga una exoneración, pareciera ser como que el gobierno le está regalando algo al beneficiado por esa exoneración, pero en realidad no es así, ¿no? Hay alguien que está asumiendo ese costo de la exoneración, y generalmente lo asume aquel que está justo en la orden final de la cadena, que no puede cobrar el IGB al consumidor final y que tiene que asumir como costo todos los pagos intermedios del IGB. Una verdadera exoneración o una transferencia del gobierno hacia el sector privado sería que el gobierno asuma ese costo de la exoneración. ¿Y cómo lo asumiría? Pues devolviendo el IGB por las compras intermedias, aun cuando el producto final no estuviera exonerado. Pero eso es casi un pecado capital, ¿no? Mencionarlo ante la SUNAT, devolución de ventas internas del IGB. No, entonces, ¿qué cosa queda? Pues nada más el camino de la exportación, porque la exportación sí tiene un mecanismo de devolución del IGB, aunque también tiene sus problemas, como lo acaba de mencionar el señor Reynoso, pero digamos, la empresa que tiene la capacidad de llevar la contabilidad de la parte tributaria en orden, pues tiene ese incentivo de que exporta, y eso lo hace precisamente la gran minería, y no le interesa vender en el mercado interno, ¿no? O sea, vende en el mercado externo. Entonces, en conclusión, la exoneración del IGB afecta el desarrollo de la cadena de valor, la rompe, ¿no? Entonces, ese es un punto que tenemos que tratar definitivamente. Se ha hablado del 4% del impuesto, pero también entiendo que hay que tomar en cuenta el paso por las refinerías locales. Estas refinerías, entiendo que también hay una relación un poco de dominio de la refinería sobre el minero que le castiga el precio. Entonces ya ahí estamos viendo otro encarecimiento más. Porque finalmente, si queremos que el oro informal entre a la cadena de valor para que alimente la joyería de exportación, es muy importante primero el costo, ¿no? Porque el mercado internacional va a marcar precios muy competitivos y hay que hacer que toda la cadena sea competitiva. Entonces, ¿dónde se generan sobrecostos? Hay que eliminar esos sobrecostos para que ese oro pueda ingresarse en la cadena de valor. Pero el otro punto que también tiene mucho que ver es la calidad, ¿no? Y cómo logramos que en ese proceso de producción que se origina en la minería informal alcance los estándares de calidad que requiere la industria de la joyería para que a su vez también sus productos tengan calidad. Entonces, ese es otro problema que también se tiene que resolver. Una idea que dejo ahí sobre la mesa es la posibilidad de crear zonas económicas de desarrollo para la joyería, ¿no? Es decir, que se pueda concentrar en algún lugar todos los elementos que vuelvan a este sector competitivo. Por eso, cuando hablaba del falso paradigma, estaba hablando de aquel paradigma que piensa que el subsidio o la exoneración de impuestos es la solución. Nosotros en AES hicimos un estudio, analizamos prácticamente todas las zonas francas de Latinoamérica y encontramos que la exoneración tributaria tiene un impacto de cero. O sea, no tiene ningún impacto en los casos exitosos de las zonas francas. Las zonas francas exitosas son aquellas que le otorgan de competitividad a las actividades que se desarrollan dentro de ella. Entonces, justamente sumando esta idea de una mesa multisectorial, ¿no? También creo que podría plantearse, bueno, ¿cómo creamos espacios para que en esos espacios se reúna todas las condiciones de competitividad para que la cadena pueda fluir? Pero esa es una concepción distinta de las zonas económicas, ¿no? Distinta a las zonas francas tradicionales. Un poco, la idea es muy sencilla, ¿no? Si no podemos hacer competitivo al país en poco tiempo, tomemos zonas geográficas específicas y hagámoslas competitivas esas zonas. O sea, es más fácil hacer competitivo un espacio geográfico pequeño que hacer competitivo a todo el país, que toma mucho más tiempo. Entonces, crear esas zonas económicas para el desarrollo competitivo de la joyería podría ser una figura interesante que, como repito, aborde el tema de la refinería, aborde el tema de la calidad de los materiales, que el producto sea homogéneo,
de modo tal que sí haya un abastecimiento real y competitivo para la joyería de oro del país. Entonces, dejo esas ideas ahí para el comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante estos espacios donde se pueda congregar y hacer una sinergia y tener una mayor transparencia también en cómo se maneja. Tiene la palabra el doctor José Farfán, quien conoce mucho también de estos temas. Sí, muchas gracias, Mónica. Yo quería incidir en los registros que maneja el ministerio. Los registros son muy importantes, ¿no? El primer gran registro es el registro integral de formalización minera, ¿no? El denominado REINFO. ¿Por qué es importante este REINFO? Porque este REINFO nos marca el universo. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo es que realizan su actividad? Y eso es algo que, digamos, todavía a la fecha no lo tenemos claramente definido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque empezamos en el año 2012 con cerca de 100.000 personas, ¿no? Pero yo siempre lo he dicho y te he dicho, Mónica, y quiero aprovechar también este evento para decir, nunca por nunca vamos a tener 100.000 operaciones de pequeña minería en este país. Nunca, nunca. En este país, y yo lo he dicho ya varias veces, no debemos tener más de 4.000 operaciones pequeñas de minería. No hay más, no puede haber más. Y de acuerdo al último censo que se ha hecho, en la última ampliación del REINFO que se ha hecho, tenemos que existen 55.000 RUCs que se han presentado, ¿no? O sea, ahorita el universo es de 55.000 RUCs en la SUNAT. Pero esos 55.000 RUCs implican, y una vez más, hablando siempre del registro, de que tienen que haber 55.000 pequeñas operaciones. Acabo de unir, no tengo audio. No puede ser de que haya 55.000 pequeñas operaciones. ¿Puedes informar, por favor? Entonces, yo creo de que lo que está sucediendo es de que necesitamos esclarecer estos registros, ¿no? El registro de la formalización, el registro, yo creo que eso es lo que nos está fallando un poco. Así que me parece que ese registro, ese universo, es lo que tenemos que ver realmente de que esté funcionando. Y el otro gran registro que también es vital, importantísimo, es el registro de comercializadores que yo decía, ¿no? El registro de comercializadores y procesadores de oro es un registro en el cual las personas se han registrado y hay alrededor de 6.000 o 7.000 comercializadores, lo cual también es imposible. En Colombia hay alrededor de 500 comercializadores en general, y acá tenemos casi 7.000. Ahora, el otro gran tema, y cómo conocí al señor Julio Pérez, es justamente viendo la reglamentación de este registro de comercializadores y procesadores, ¿no? En Colombia hay una cápita especial para la joyería y la artesanía. Nosotros aquí, la verdad que no lo habíamos contemplado, pero como desarrollo nacional, tener en este registro de comercializadores un acápite sobre la joyería, sobre la nacional, y acá yo creo que tenemos que hacer, ese es el segundo gran registro que administra el ministerio, sobre el cual tenemos que tener mayor control. No sabemos quién compra, quién vende, con qué compra, dónde vende, tiene máquinas, no tiene, tiene balanzas, nada de eso sabemos. Es una gran tarea que sí es parte del Ministerio de Energía y Minas. Y la otra gran tarea es el registro del formal. Conversaba yo hace unos días con algunos funcionarios de la SUNAT y me dijeron que como formales, que tienen registro que sí está funcionando, con RUC de minería y que pueden ser visualizados, alrededor hay de 700 de este REINFO. 700 no es poco, Mónica, quiero decir, son 700 pequeñas operaciones, no es poco. La gran minería se mueve con alrededor de 40, 50 operaciones, comparado con 700 pequeñas operaciones, pero que las puedes fiscalizar, las puedes verificar, puedes ver a quién le vende, cuál es su producción. Es bastante.
La verdad que yo creo que con 1.500, 2.000 o 3.000 operaciones pequeñas de pequeña minería es un universo manejable, y ese es el otro gran registro que también se maneja en el ministerio, ¿no? Un poco todavía en formación, pero sí es importantísimo tener este registro de la formalización, que se pueda, digamos, tener quienes están ya formales, que podrían apoyarse y podrían ser encaminados a la exportación o si no a la joyería. Manuel conoce muy bien y a veces tiene que buscar con lupa a los que ya están formales o a los que más o menos tienen esa característica, y eso creo que tranquilamente podemos ayudar en el ministerio. Para eso, definitivamente, una labor de articulación con PCM, reitero, el MEF, la SUNAT, produce, es importante, ¿no? Así que yo creo que tenemos que seguir en esta pelea, tenemos que seguir en este tema para ir consiguiendo cosas, no para los joyeros, no para los mineros, es para el desarrollo nacional. Algún día aspiraremos a tener 5.000, 6.000 trabajadores que se dediquen a la joyería con nuestro propio oro, ¿no? Que es una materia prima que sale aquí del país. Por el momento, Mónica, esa sería mi participación. Muchísimas gracias, doctor Farfán. Muy importante lo que acaba de mencionar, toda esta cadena para poder llegar a la formalización, ¿no? Y efectivamente el Reinfo, por ahí también hay un tema por resolver. Tiene la palabra Manuel Reynoso. El micrófono, por favor, Manuel. Mónica, voy a decir una palabra que ha dicho hace días el señor Roque Benavides. Tenemos minería para 800 años, así que tenemos que aprovecharla. Y uno de los temas dentro de esta minería está el oro. Ya estuvieron acá los españoles y alguna parte, pero se ha quedado, la mayor parte está aquí. La estamos explotando la gran minería, los pequeños y los mineros artesanales. El tema es que ya tenemos organizaciones formalizadas que están exportando o están vendiendo al mercado nacional, pero también dentro de esas organizaciones que están formalizadas hay empresas que están certificadas. Unas ya tienen 5 años auditoría, que es más arriba que un ISO. Ellas arrancan de una auditoría de cero, llegan hasta la quinta auditoría y de ahí a los 5 años. Estas auditorías son anuales. Acá en el país tenemos, en Ayacucho tenemos 2 empresas, en Arequipa hay 2, en Puno hay 6 empresas que ya están certificadas, que están vendiendo oro certificado con su sello, que lo venden al mercado internacional. Y dijeron ustedes, hay varias empresas como Chopar, Kerin, la otra Tiffany, están con... Y yo creo que nosotros debemos aprovechar, aquí los joyeros de acá deben aprovechar estas empresas que están en este momento certificadas con oro, con un certificado, con una auditoría internacional. No es ni siquiera una auditoría nacional, es una auditoría internacional que viene y les hace la auditoría cada año y va subiendo el estándar, va subiendo cada año, va exigiéndole más cosas, y han dejado el mercurio, están tratando directamente de oro limpio, lo están exportando al mercado internacional. Yo creo que ahí debemos enfocar también el tema, no solamente verlo de un lado, debemos de ver que también hay buenas cosas que se han hecho en estos últimos años, que se ha aprovechado la cooperación internacional, que ha apoyado para que estas empresas sean certificadas y puedan vender oro certificado con todas las garantías, con toda la trazabilidad, con todos los medios que debe, el tema de género, el tema de políticas, el tema ambiental, el tema alrededor de donde viven las empresas, cómo colaboran con las comunidades. Y esto creo que eso es algo bueno que tenemos en la pequeña minería y minería artesanal. Yo creo que hay que aprovecharlo, y yo creo que también hay que, al señor Llosa, al señor Pérez, nosotros estamos dispuestos para ir a cualquier reunión y participar en la reunión, porque a nosotros nos interesa. Hoy, como le dijo el doctor, ¿cómo se llama? Farfán, hay cantidad de mineros artesanales. Hay que ajustar, hay que revisar, hay que ver cuántos son los que están realmente o por lo general es... En uno se inscribe y dentro de esa unidad donde está trabajando, trabajan 10, 15. Hay unidades que trabajan hasta 300 compañeros en una sola unidad operativa.
quizá uno nomás tiene el reinfo o la empresa o la cooperativa, pero dentro de esa cooperativa hay 300 trabajadores que son pequeños mineros que están trabajando para la cooperativa, y la cooperativa es la que vende. Y el único que está, la única que está inscrita en el reinfo es la cooperativa. El otro tema que hay que ver también es el tema de la, del impuesto. ¿Cómo hacemos para que este impuesto baje y dé las facilidades a que todos puedan vender internamente y también puedan recuperar su IGB? El otro tema que, es que ver, hay que ver, que no solamente los que estamos en el reinfo somos los que producimos. Tenemos otro sector que se llama, estuve hablando del doctor Farfán, que son las seleccionadoras de mineral o las payaqueras, que en este momento es un sector más o menos en el país. Tenemos en Puno, en Arequipa, en Ayacucho, en Piura, en La Libertad, hay más o menos unas 3.000 mujeres que trabajan seleccionando mineral, que ellas lo recogen, lo procesan y lo venden informalmente. Ese no está en la cadena formal, porque no están inscritas, han hecho todo, pero estamos esperando que la SUNAT cambie la norma, le dé la liquidación de compra para que ellas puedan vender formalmente ese oro. Como también les dije a ustedes, ya se instaló un taller en la zona de San Luis, estuvo funcionando 2 años, hicieron joyas, y al final no pudieron venderlas, se capacitó a las señoras, a varios compañeros están capacitados para hacer joyas. El taller está intacto, está completito, con toda su fundición, tiene todas las herramientas para hacer joyería, pero está paralizado. Ojalá que podamos conversar un día, ver cómo hacemos que se pueda este taller activarlo, y que entre en la cadena, como ustedes están exportando oro, y entre en esta cadena, y varios compañeros que están en este momento haciendo actividad minera, que ya han sido capacitados, señoras que han sido capacitadas y han hecho buenos diseños, y no pudieron vender, y al final tuvieron que agarrar y cerrar, era con oro de ellos mismos que están haciendo la joya. Y creo que esto, y hay otro más que está en Juliaca, está también que pronto a instalarse. Para las compañeras payaqueras también se les va a dar este taller, pero creo que también tenemos que coordinar con ustedes, con ADE, con los señores de acá, del Ministerio de Industria y Turismo, para darles las facilidades, porque no podemos marginar a las compañeras a un lado, dejarlas y también ayudarlas. Creo que eso es también una de las facilidades que tenemos que darle, porque el sector no es solamente de los hombres que hacen minería, las compañías mineras también hacen minería, extraen los minerales, seleccionan y lo venden casi ilegalmente porque no están formalizadas. En la otra parte, creo que también es darle la oportunidad a todos los que van a venir detrás de nosotros, porque si nos formalizamos nosotros vamos a dejar que esta minería sea sostenible en el tiempo, no solamente para nosotros, porque ya llegará un momento que nosotros tendremos que salir de la minería y vendrá nueva gente y tendrá que entrar, pero ya con buenas prácticas, recibir una minería responsable, y ellos van a continuar. Si continuamos con el mismo este círculo vicioso de la informalidad, tenemos que acabarla. En un momento tiene que acabar y dejar ya que la nueva gente, las nuevas generaciones vengan y entren ya a la formalidad y darle sostenibilidad a este sector. Porque como dijo el señor Roque Benavides, tenemos minería para 800 años. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Vamos a seguir lo mismo? No, tenemos que darle un cambio. Todo cambia y creo que eso nosotros estamos de acuerdo también a los cambios, porque debemos mejorar, crecer y hacer buenas prácticas, porque queremos dejarlo a nuestras generaciones que vienen a traer una buena minería y que sea sostenible en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, hemos llegado a la sección de las preguntas, muy interesantes todas, y antes de eso yo quisiera aclarar para los ingenieros que nos están siguiendo y que ya han hecho algún comentario por el interno, y me manifiestan por qué no está un ingeniero en esta mesa. Bueno, esta mesa ha tenido el objetivo de ver justamente la cadena de valor. Hemos tenido una mesa técnica anterior sobre la minería artesanal, la MAPE y todas estas tecnologías ambientales para la MAPE, en la cual también se dijo, estuvieron doctores de Brasil, de Canadá, y ellos expresaron, de Colombia también y de Perú, obviamente, y ellos han expresado que sería, entre otras cosas, un punto muy importante que quisiera traerlo a esta mesa, que así como ha dicho el señor Julio Pérez y el señor Carlos González, de tener un lugar para donde se pueda dar todos estos avances y,
y Diego también lo ha dicho, donde se pueda dar avances tecnológicos. Se ha hablado de lugares para pulidora en la Universidad de San Marcos. Igualmente, en la parte tecnológica también los doctores plantearon que podía darse lugares de procesamiento único donde puedan ir todos los mineros para no tener que tener plantas de procesamiento cada uno, ¿no? Y trabajar de una manera colectiva. Pero ese no es el tema de nuestra reunión de esta noche. Y vienen las preguntas muy, muy interesantes, por cierto. Aquí vamos a compartir. Yo voy a leer todas las preguntas y luego ustedes van respondiendo según cómo vean que puedan atraparla. La pregunta del señor Ed Ver, que él dice, ¿qué opinan de implementar un organismo estatal como el que existe en Chile que compra el mineral a los productores mineros artesanales? Siguiente pregunta, John William Santamaría Angulo. ¿Cuánto sería la diferencia de precio de importación del oro y la venta interna aquí en Perú? ¿Y dónde se puede vender oro de la pequeña minería en Perú? La siguiente pregunta viene de Morgane. NZ, buenas noches y gracias. Quisiera escuchar justamente cuáles son sus propuestas para que cambie esta situación y que el oro de la MAPE sea utilizado por productores de joyas nacionales. Adicional a esto, quisiera señalar que en Perú sí existe oro trazable. Bueno, esto ya se dijo. Varias organizaciones mineras del Perú cumplen con estándares de producción de los más exigentes. Son certificados por Fairnet, Fairtrade y otros esquemas. Y pueden ofrecer oro trazable. El problema es que hoy no hay compradores nacionales para este tipo de oro. De repente las respuestas van a ser reiterativas, pero les agradecería mucho que sean muy puntuales. Otra pregunta es del señor Enrique Chávez Montes. ¿Es posible reemplazar las certificaciones bancarias por certificaciones de empresas privadas especializadas que certifiquen calidad y cantidad? Otra pregunta, el señor Guillermo Medina Cruz. Otro aspecto y para todos los expositores de esta noche. ¿Conocen algún yacimiento de gemas de expectativas económicas y de calidad en Perú? Dicen que Dios es peruano, pero creo que en este aspecto se olvidó. Y finalmente, otra pregunta de Berta Jara Facundo para José Farfán. ¿Cómo están viendo el tema del refinado en el sector de minería artesanal? ¿Existe la confianza como para que no se tenga que comprar oro fuera del país? Bueno, las preguntas quedan abiertas para todos ustedes. Tienen la palabra. Sí. Si me permites, Mónica, la primera pregunta me gustaría contestarla. Sí, yo creo que es un mecanismo importante la compra de oro por parte del Estado, definitivamente. Sin embargo, la experiencia última que hemos tenido con la empresa Activos Mineros realmente otra vez no ha funcionado, ¿no? Y precisamente por la falta de claridad del REINFO. Ese registro de formalización denominado REINFO es vital. Es vital, importantísimo, porque si ese registro no funciona, realmente nos crea, digamos, un descrédito, ¿no? Pero sí yo creo que sería importantísimo de que el Estado ponga, digamos, ciertos niveles, ya sea a través del Banco de la Nación o alguna otra fórmula, ¿no? A mí me parece que sí, eso es factible, y en Chile pues es así, ¿no? Bueno, Chile pues realmente tiene mucho para enseñarnos en promoción minera, en compra estatal y todo, ¿no? Ya tienen una empresa del Estado que le compra a todos los pequeños mineros y digamos, compite como cualquier otra empresa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es factible. Tiene la palabra el señor Julio Pérez. Sí. Voy a tratar de responder algunas preguntas rápidamente. Igual que José, opino que la compra del oro por un organismo estatal sí es factible, tanto así que el BCR hace muchos años, para los joyeros exportadores, el BCR compraba el oro, ¿no? Pero ya cambió toda la reglamentación. Entonces fuimos a visitarlo hace 7 meses, 8 meses, no recuerdo bien, dijo que ya no estaba entre sus funciones el adquirir el oro, pero esto se dio y era totalmente transparente.
Pero como dice José, o sea, si no tenemos una base de las empresas que están formalmente establecidas, esto se va a complicar, ¿no? Por ejemplo, la otra pregunta que Dios se olvidó de las personas de los yacimientos de gemas, ¿no? Cada vez que voy a una feria, no envidia, me fastidia ver tanta gema cortada y pulida de la India y de la China. Yo le digo, ¿de dónde es esto? Las compré en Perú, en bruto, ¿no? Entonces, las gemas, si hay una informalidad grande en la joyería de oro, en las gemas es 10 veces más grande la informalidad. Las gemas salen como un activo residual de la minería de oro, de plata o de cobre. Entonces, la vienen y la malbaratean. Entonces, eso hemos ido investigando y por eso hemos recibido gracias a las gestiones y a las misiones tecnológicas, hemos recibido esta donación de esta planta de tallado de piedras de Turquía para justamente enfatizar más en este aspecto y tratar de desarrollar este tema, ¿no? Mezclarlo con el oro. ¿Qué más? Una más. Esta que quería ver, ¿dónde se puede vender oro en la pequeña minería en el Perú? Ahí José o Manuel pueden hablar mejor que yo eso, pero la diferencia de precio de importación y la venta interna, importar oro cuesta muchísimo dinero, imagínense, y con la pandemia fue terrible porque los costos logísticos subieron el triple, o sea, no hay comparación comprar el oro acá con traerlo afuera, es inmensamente mucho más caro, ¿no? Y finalmente, acá había una... ¿Es posible reemplazar las certificaciones bancarias por certificaciones de empresas privadas? Esto es muy interesante. En nuestra propuesta, por ejemplo, del swap para que siga funcionando, hemos propuesto que sea la SUNAT la que certifique, porque los bancos certificaban estas operaciones. Si la SUNAT certifica u otro organismo que el Estado estime conveniente, esto se puede... puede seguir funcionando el swap. Y esto también consideraría a la minería artesanal si se asocia. Esto sería importantísimo, es una nueva opción que nace, ¿no? Entonces, esto es factible, sí. O puede ser otro privado, pero el Estado necesita ese certificado cuando hacemos el mecanismo swap, necesita ese certificado para asegurarse de que el minero esté entregando el oro al joyero y que cuando se exporten las joyas, esas joyas tengan como contenido ese oro que el minero se lo dio al joyero. Entonces, si ya el Estado está haciendo parte de esa función, es casi nada tomar el resto y certificar esos documentos y todo seguiría funcionando, ¿no? Por eso digo que el tema del swap es importantísimo y es una cosa que deberíamos resolverlo lo más rápido posible. Gracias. Muchas gracias, señor Julio. Tiene la palabra Diego. Gracias, Mónica. Muy interesantes las preguntas y probablemente no soy el más indicado para responder varias de ellas porque me parecen bastante específicas y especializadas en un sector tan interesante como este, pero voy a tratar de dar opinión con relación a varias de ellas. Con relación a implementar un régimen estatal como el que existe en Chile para la compra del mineral a los productores mineros artesanales, no voy a decir ni si estoy a favor o en contra, pero creo que sí hay varios elementos que hay que analizar, ¿no? La realidad chilena con relación a las operaciones mineras es muy distinta a la peruana en cuanto a la participación del Estado. Yo tengo una empresa nacional de la minería que data de muchísimos años, una constitución que permite, digamos, una participación del Estado. Sería interesante justamente conocer estos intentos, por ejemplo, que mencionaba José Farfán sobre la participación de activos mineros o encontrar un mecanismo creativo que se adecue a la realidad peruana y a la propia normativa que existe, porque también tenemos un rol subsidiario del Estado y hay que ver... que se respete ese principio, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración la realidad peruana con relación a lo que puede o no puede hacer el Estado con relación a la comercialización de un producto, pero sí sería interesante ver, por ejemplo, por qué funcionó o no funcionó lo de activos mineros que mencionó José y que yo no conocí.
Con relación al tema de la diferencia del precio de importación del oro y de venta interna, a ver, estamos hablando de un producto que es una materia prima que tiene un precio internacional, probablemente tiene una prima que tiene estas certificaciones de sostenibilidad que aseguran de que se ha sido explotado de una manera sostenible, social y ambientalmente responsable, pero coincido ahí con Julio que obviamente entre poder adquirir el oro del mercado nacional, de una producción nacional, y adquirir el oro importado, ahí hay un sobrecosto que genera perder competitividad a la joyería nacional, ¿no? Pero en términos, yo creo, y si, no conociendo muy a detalle el comercio internacional de este producto y si se genera una distorsión, una diferencia con el mercado nacional, creería que probablemente va a ir muy de línea con el precio internacional que está fijado en las bolsas internacionales. Y en correlación al tema de certificados que mencionaban, efectivamente, ya se da en el Perú, hay iniciativas, muchas de ellas desarrolladas con la cooperación internacional. Muchos países están interesados en que la producción, la explotación de oro se haga de una manera sostenible. Y en ese sentido está la iniciativa de Fair Mine, minería justa, también el propio Fair Trade, o Responsible Jewelry, hay otras iniciativas más que son privadas, pero que pueden ser utilizadas justamente para poder demostrar que el oro es explotado de una manera responsable. Con relación al tema de certificaciones bancarias versus certificaciones por parte de un ente privado, creo que justamente ahí parte... es parte del análisis que se tiene que hacer para la viabilidad de la propuesta que ha presentado la Asociación de Exportadores. Es un elemento clave. Las certificaciones bancarias venían funcionando, pero ya las entidades bancarias no están realizando estas operaciones. Y hay que ver quién puede, dentro de la normativa y de lo que corresponde llamar como un instrumento derivado swap, emitir las constancias que aseguren a la autoridad administrativa tributaria de que se está realizando la venta del oro para una exportación futura de una joya. No conozco el tema de los yacimientos de gemas, pero me pareció muy, muy interesante la, la pregunta. Y hay una pregunta sobre propuestas para cambiar la situación y creo que ahí es justamente ese trabajo coordinado público-privado para poder encontrar soluciones conjuntamente a los diferentes problemas en la cadena. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, Diego. Tiene la palabra Carlos. El micrófono, por favor. Sí, nada más para agregar algo más sobre la posibilidad de una empresa estatal comprando el mineral y la referencia que se hace en Chile, ¿no? En el caso del cobre en Chile hay una figura interesante, ¿no? Porque lo que se hace es encuestar y estimar cuál sería la demanda de cobre por las empresas chilenas y eso se convierte en una especie de cuota de producción que tiene que ser canalizada a través de esta entidad. Pero luego, conocida esta demanda y esa oferta, hay un mecanismo de subasta, ¿no? O sea, ese cobre se subasta entre todas las empresas que han mostrado una intención de comprar, de modo tal que se genera allí una especie de mecanismo para la determinación libre del precio, porque uno de los puntos críticos es justamente el precio, ¿no? Y si no hay ese mecanismo de mercado, se presta mucho a especulación, a manejos de gente que tiene mayor información y puede tener la tentación de generar ahí algunas ganancias extraordinarias por disponer de información respecto al precio al cual se va a comprar o se va a vender el mineral. Creo que ese mecanismo de subasta podría darle un poco más de eficiencia a la alternativa de una compra. También en algún momento se ha hablado de un banco del oro, que sea un banco el que compre el oro. Esa es otra figura que también podría considerarse, ¿no? Entonces, solamente sobre eso quería comentar. Muchas gracias. Bueno, Manuel, tiene la palabra. Tu micrófono, por favor. Micrófono, Manuel. La pregunta del compañero, ¿dónde puede vender oro? En este momento hay
a través de activos mineros, saca y hay empresas que pueden comprar. En Chala hay una, en Arequipa hay otra, dos en Puno y una en La Libertad. Ellos compran con autorización del gobierno a través de activos mineros SAC, cobran su comisión, ahí podía vender, si estaba con todos los documentos en regla, puede vender tranquilamente, porque informalmente hay cantidad de compradores, no hay problema, pero si él tiene todos los documentos al día y está con factura y a remisión y toda su documentación, tranquilamente ellos le pueden comprar. El otro tema que ustedes estaban diciendo era el tema de las cómo hacemos para ver el enganche, ¿no? Hay empresas mineras artesanales o pequeñas mineras que tienen plantas de procesamiento, que son de pequeños mineros, y que esas podrían ayudar a los otros compañeros a que ellos les puedan procesar el mineral, y que son empresas que están certificadas y ellas podrían hacer este enganche. Le diría la facilidad, pero a veces no quieren hacerlo por el tema del tema jurídico. ¿Qué pasa si mañana va a venir y tú no tienes esto, tú no tienes el otro? Voy a ser perjudicado. Entonces, este tema también no solamente va por ese lado, va al tema jurídico para que pueda cambiar la norma, darle la facilidad para que el pequeño que produce pequeñas cantidades le pueda vender al productor que está aquí, que es el pequeño, el minero que ya ha crecido, tiene una planta productora, está certificado y él le pueda comprar tranquilamente y con un protocolo de comercialización, porque en este momento hay varias plantas en Chala y no hay un protocolo. Cada una cobra como quiere, como pone, ella pone sus reglas, no hay nada claro. Entonces a veces el minero tiene temor ir a vender o vende, ya sabe qué le va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que también por ahí tenemos que buscar el medio, no solamente agarrar y decir, ya pues que el Estado nos compre. Si el Estado, sabemos bien que la Constitución del 93 está prohibida de comprar oro del Estado, hacer negocios, tendríamos que modificar la Constitución, pero hay otros mecanismos, este mecanismo, ver con estos compañeros que tienen sus plantas y a través de ellos, los pequeños que no producen grandes cantidades, hacer procesar en estas plantas, pero con las condiciones y las seguridades que también le dé también los dos lados, no solamente agarrar y exigir, sino que también él cumpla y dé las garantías que le va a entregar el oro correcto, el peso correcto, que le va a hacer todas las garantías, le va a cobrar menos, darle facilidad para que él pueda vender tranquilamente. Y eso ayudaría que este productor no esté en manos de comercializadores que lo esquilman y lo tienen amarrado ahí. No, queremos darle facilidades. Y creo que esto también tendría que ir en la norma, darle facilidades, porque tenemos que modificar las normas, porque si no modificamos normas, como dijo por ahí, porque no está un ingeniero, también pediremos que esté el ministerio y todos sus técnicos acá al INGEMET. No, eso, lo que queremos dar facilidades, ver con los técnicos acá, ver que estamos viendo que acá hay como productor de joyas, el ministerio, el MINSETUR, que es el Ministerio de Industrias, cómo hacemos para que esto camine. No queremos entrampar, al contrario, buscar las facilidades. ¿Cómo hacemos de que este sector avance? No esté en este momento en un círculo vicioso de la informalidad. No queremos eso, al contrario. Este momento que nos hemos reunido con usted es buscar, como han dicho ustedes, una mesa. Nosotros como mineros estamos dispuestos a ir a la mesa, nos reunimos cuantas veces salga para buscar las normas, cómo salimos adelante los dos sectores. Usted, el sector joyero, que en este momento importa el oro de afuera, y al contrario, debe comprar toda la producción de aquí para abastecer y hacerla crecer, no como dice el uno, solamente el 0.1% de la joyería nacional hacemos acá de Perú, y nosotros producimos el séptimo productor de oro. ¿Por qué no llegamos al séptimo productor de joyas? Eso deberíamos ser parte de la grande, parte de los pequeños, de los artesanales, todos abastecidos de este sector productivo. Yo creo que esto es uno de los temas que tenemos que trabajar, no solamente nosotros, creo que también los políticos tienen que haber acá también, ¿no? Ellos no pueden estar al margen de esto porque ellos son los que dan las normas en el Congreso de la República, y por ahí el tema de impuestos se modifica a través de leyes, no se modifica con decretos supremos, y creo que ellos también tienen que intervenir, porque si no, no podemos hacerlo, solo podemos planificar, hacer todo esto, pero tenemos que tener el apoyo del político que está acá, el que está legislando, para que él entienda qué es lo que necesita.
necesitamos nosotros, el sector, ¿qué necesita? El sector joyero necesita esto, y el sector productivo, que es los mineros, acá necesita estas normas para que pueda llegar acá el oro sin ningún problema y pueda desarrollarse este sector, que es el sector joyero, que no solamente va a exportar oro transformado, va a generar un montón de trabajo aquí. En este momento, eso es lo que queremos. Yo he visto en la calle, y a veces me da pena ver que un señor vende tres lapiceros por un sol, o un paquete de hilos más un paquete de agujas por un sol, y digo, ¿cómo? Y este señor, ¿cuánto tiene que vender para poder mantenerse? Si teniendo un sector que está paralizado, que a la justa está con el 3% productivo, ¿por qué no hacemos que ese sector crezca? ¿Y cuánto esta gente entraría a trabajar? Con más seguridad tendría seguro, tendría todas las facilidades. Mientras que en la calle, ¿qué está haciendo? Está arriesgando su vida, vendiendo, mendigando. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver por ese lado. Yo creo que esto es lo principal que tenemos que verlo para los dos sectores, el sector productivo, que es el joyero, el que transforma, el que va a dar valor agregado, y nosotros el otro sector, que es el sector productivo, que los dos se tienen que juntar para empujar esto. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias, Mónica. Y sí, ha sido una sesión riquísima, muy nutrida. Yo le pediría al señor Julio Pérez y al señor Diego Llosa que por favor den sus reflexiones finales y de manera muy concisa para poder culminar con esta sesión. Señor Julio Pérez, por favor. Ante todo, muchas gracias por la invitación, a todos los panelistas por su presencia, la mesa. Y básicamente, después de haber escuchado todo esto, solo quería decir que ya es tiempo de que sepamos evaluar selectivamente nuestros valores, los que consideramos fundamentales. Deshacernos de lo que ya nos tienen sentido, porque muchas veces nos aferramos a cosas que ya no tienen sentido. Entonces hay que retener aquellos que sí tienen sentido, combinar con algunas ideas y valores nuevos que resulten apropiados para los nuevos tiempos y trabajar de la mano todos juntos. Joyeros, mineros, Estado, gremios. Y siempre acordarse de esto. Siempre lo repetimos acá en las empresas joyeras. Los seres, y en un congreso de joyería fue una historiadora y nos hizo ver que una de las piezas de joyería más antiguas del mundo venían de Perú. Y dijo que los seres humanos han usado objetos de adorno personal mucho antes de haber inventado la escritura. Y es muy difícil imaginar un futuro en el cual nuestras culturas no requieran un hermoso producto que simbolice sus ritos, éxitos y buen gusto. Y ese magnífico producto es una joya. Esto es real. Y el Perú tiene el derecho a ser protagonista en este gran espacio mundial que es la joyería, dando trabajos y generando divisas para el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Julio Pérez. Tiene la palabra el señor Diego Llosa. Muchas gracias, Mónica. Nuevamente, agradecer a la revista Proactivo por la invitación y por haber organizado esta mesa. Me parece importante que podamos tener esos espacios para poder conversar y poder intercambiar ideas y exponer una realidad de una manera tan franca y cómoda. Yo me he sentido muy cómoda en esta mesa compartiendo con diferentes representantes. Y justamente de estas conversaciones es que pueden salir iniciativas para poder avanzar por el desarrollo del país. Se necesitan estos espacios, informales o académicos y que luego se trasladen también a espacios vinculantes y de toma de decisiones como puede ser un liderazgo por parte del gobierno para poder convocar a todos los actores en este proceso y esta idea de la mesa ejecutiva. Calza perfectamente con este tema. Y el otro tema es que en cadenas tan interesantes como esta, obviamente se requiere un análisis multisectorial, multidisciplinario, ¿no? Desde la economía, desde el derecho, desde los ambientalistas, todos tenemos que poner también nuestro grano de arena y dar una mirada conjunta sobre el desarrollo del sector. Yo desde mi puesto tengo que ver varios sectores de las exportaciones no tradicionales,
pero no voy a negar que desde que Julio y Alex nos traen la situación del sector joyero, yo mismo tengo una curiosidad académica de poder entender mejor y aprender y leer, porque me parece que es una cadena muy interesante, que es una cadena con muchos eslabones y que es una cadena con mucho potencial de efecto social y económico y de posicionamiento internacional. Entonces, ojalá que podamos volvernos a reunir y esa lista de lo que nos falta pueda ser reducida, porque ya hemos estado trabajando en poder implementar políticas públicas e iniciativas privadas para poder cerrar las brechas de desarrollo y competitividad en una cadena como esta. Gracias, Mónica, nuevamente. Muchísimas gracias, Diego. Le agradecemos a ADEX por su apoyo para la elaboración de esta mesa, que la queríamos hacer desde hace mucho tiempo, con mucha preocupación por la economía nacional, con mucha preocupación por los trabajadores de la MAPE. Y le agradecemos a los expositores tan brillantes, ponencias que nos han presentado esta noche, y a los panelistas con su participación desde distintos puntos de vista, que ha sido muy nutrida esta sesión. Igualmente a los participantes desde el Facebook Live, que han estado presentes siguiéndonos y aportando con sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Mónica. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Saludos a todos. Cuídense mucho. Chao, gracias.